Evento. Éh, evento. Event. Qué mucho que uno mucho uno goza aquí, besa, aquí ¿verdad? 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 No perdamos, no perdamos la compostura. <laughs> por su entusiasmo y participación en el evento. Hemos superado nuestras expectativas de asistencia con más de 900 estudiantes registrados. ¿Qué tal si nos damos un fuerte aplauso porque hay más de 900 estudiantes registrados? Siguen entrando al salón y continuarán llegando, ¿verdad? Ustedes son los verdaderos protagonistas de esta actividad y todo lo que hemos planificado ha sido pensado en ustedes. También queremos reconocer el apoyo de todas las empresas que han hecho posible este evento. En especial a nuestro anfitrión hoy, la Universidad Interamericana de Puerto Rico, recinto metropolitano. De igual forma, agradecemos al Banco Popular, Coca-Cola, Plaza las Américas, Chili's, Romano Macaroni and Grill, Café Yaucono, Néctar Goya La Gente Linda de Poscón, Wholesome, Claro de Puerto Rico, Camera Mundi, Aloft Hotel, Sheraton Puerto Rico Hotel y Casino, Condado Plaza Hotel, Tapestry by Hilton Condado Palm in Hotel, Microsoft Caribbean Cinema y a nuestros miembros corporativos que entre ellos está Uplanner, Planner, Link for Campus, Campus Care, Anthology, Interstaff, EduTech Loft, Puerto Rico Top Level Domain, Educational Testing Services y COVID Med. Estamos muy agradecidos por su compromiso con la educación, así que le damos un fuerte aplauso, verdad? También a nuestros oficiadores, que por lo que vemos. Hay buenos regalos, así que quédese hasta lo último, que si usted escuchó varios de esos auspiciadores, hay muchos regalitos por ahí. Así que este evento tiene el propósito de compartir valiosas experiencias y, por supuesto, dar a conocer la gran variedad de servicios que HEDS tiene disponible libre de costo para apoyar tus metas académicas. Ahora es para mí con mucho placer invitar aquí al prosenio a la profesora Marilina Wayland, rectora del recinto metropolitano de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, para ofrecer un mensaje de bienvenida a quien recibimos con un fuerte aplauso. Muy buenos días a todos los que nos acompañan de, de forma presencial y de forma virtual. Una de las ventajas que tiene ser anfitrión del evento es que me dan la oportunidad de saludarlos y conocerlos personalmente. Así que muchas gracias a la directora Yubelkis por esta oportunidad de, de recibirlos nuevamente aquí en esta nuestra casa de estudio. Tengo curiosidad de los que están aquí presentes. ¿Cuántos están en este lugar, en este teatro del recinto metro de la inter por primera vez? Hay algunos que no había venido aquí. Vamos a darle un aplauso a esos que están aquí por primera vez. Más de la mitad habían estado aquí para algo, para una actividad académica, una graduación. Algunos se roban aquí o a lo mejor una actividad cultural, eh, y qué bueno que eso es así. Les, les adelanto que esto es un lugar bien especial, donde ocurren buenas cosas, se hacen buenos amigos, se produce eh, mucho conocimiento y se aprende sobre todo muchísimo. Yo deseo que todas esas cosas ocurran hoy. Eh, GES es una organización de instituciones educativas que tienen... Dos intereses marcados en común. El éxito de los estudiantes hispanos, ahí estamos todos las universidades en Puerto Rico, pero también tienen el interés de apoyar esa educación con las herramientas tecnológicas. Es interesante porque esta organización se fundó mucho antes de que viniera la pandemia. Cuando vino la pandemia, todo el mundo tuvo que entregarse a la tecnología pero ya la tecnología había estado integrada en la educación por muchos años. La, las universidades han estado trabajando para buscar las mejores herramientas y tener éxito en el proceso de enseñanza, aprendizaje. Eh, la actividad de hoy es muy linda porque en algún sentido recoge las mejores prácticas que, que se han llevado a cabo y también que se podrían llevar a cabo. Eh, en, a, a corto plazo y o a mediano plazo. Así que en verdad se, se aprende muchísimo. Quiero agradecer a todos los invitados especiales que pues dan de su tiempo para compartir con estudiantes y, que, y profesores, consejeros, ¿verdad? Que también los acompañan y, y que tienen ese compromiso también con la educación y la tecnología. Así que estamos todos remando en la misma dirección para tener éxito. Y cada vez queremos tener mayor éxito. Así que espero que pasen un día bien chévere aquí. Ustedes no dicen chévere ya. Eh, eh, nosotros Que la pasen bien chilling, bien cool, aquí en, en nuestro recinto y que eh, vuelvan y nos visiten. Muchas veces más. Esta también es su casa de estudio. Buenos días. Tenemos un regalo especial para la rectora, así que invito a la doctora Montalvo que la haga entrega. Muchas gracias. Muchos beneficios desde <laughs> las ficciones. Gracias, rectora. De verdad. Tengo que decir que la rectora siempre ha estado ahí para nosotros, esta ha sido la casa del Student Leadership Showcase, y es el décimo aniversario, solamente una vez lo hicimos cuando el COVID en el Teatro de Inter Facultad de Derecho, porque el número que podíamos entrar era bien reducido y no valía la pena, ¿verdad?, eh, eh, hacerlo en este espacio tan grande para hacerlo más íntimo, pero esa fue la única vez. Todas las demás veces ha sido aquí, así que agradecemos grandemente a la rectora por su apoyo y todo su personal, excelente personal, que siempre ha estado con nosotros. Muchas gracias, rectora, por su caluroso saludo. También queremos invitar ahora al podio a la doctora Yuelkis Montalvo, directora ejecutiva de Hets, Así que ella también nos va a dar un mensaje de bienvenida. Así que adelante, Yuelkis. Ok, soy yo otra vez. Aquí. <laughs> eh, déjenme conectar porque tengo unos slides que compartir con ustedes. Así que mientras voy hablando, vamos a ver cómo hago esto. Cuando es en el webinar es más fácil. <laughs> Estamos en vivo, ok. Déjame ver que, ok. Primero que nada, bienvenidos, bienvenidos sean todos y gracias por aceptar nuestra invitación. También agradezco, como ya dije antes, al personal de las instituciones, eh, en especial a la Universidad Interamericana Recinto Metro, y también a todos nuestros aliados corporativos, auspiciadores y el excelente personal que colaboran con este evento. Este año académico es uno muy especial. Pues no solo estamos celebrando el 30 aniversario del consorcio Hets como organización, sino que hoy celebramos, como les comenté, la décima edición de este evento nacional de estudiantes que son nuestra razón de ser de Hets. Este evento fue creado para poder compartir los servicios y herramientas que HEDS tiene disponibles en su student placita que son servicios totalmente libres de costos. Para los estudiantes que no conocen de HEDS o es la primera vez que participan de nuestros eventos, les invito a visitar nuestro Student Placita en HEDS.org y acceder a los servicios disponibles 24/7. Estos servicios están en línea, así que los pueden acceder no solo desde su institución, sino desde su casa, donde quiera que estén. Eh, y desde cualquier dispositivo, ya que, vela, eh, nuestro website está hecho para que se vean en tablets, en celulares, en todo tipo de dispositivos. Y recalco nuevamente que todos los servicios son libres de costo. Eh, los que están en el teatro, en la identificación o el name badge, eh, ¿verdad? En, en inglés, que integra, ente, entregamos en el registro, que todos deben tener uno, podrán encontrar en la parte de atrás un QR code identificado, que es este mismo que ven aquí, como el de estudio en Placita y ahí pueden acceder a todo el sin número de servicios que también incluye los eventos que hacemos. Los participantes que están conectados por Zoom, que ahora mismo tenemos 163, eh, 70 ya, eh, pueden usar el QR code que está en la pantalla en su Zoom o ver el enlace en el chat que también Dayan, una de nuestras eh, colaboradoras de la oficina de Heads, está poniendo en el chat. En estos servicios, les comparto rapidito, se destaca el acceso a las bases de datos y una de ellas es el Peterson Test Spread. Aquí pueden conseguir totalmente libre de costo becas, eh, exámenes de práctica como el ELSAT, el PCAT, el GRE, el NCAT para medicina, el DAT para los que están estudiando asistencia dental, entre muchos otros. Y eh, como les digo es bien sencillo de utilizar. En este próximo slide van a ver los pasos. Eh, el primer paso es entrar a heads, por supuesto, .org. Buscan el estudio en placita y en el enlace identificado como Peterson Test Prep eh, pueden entrar la clave. De, eh, buscan el nombre de su institución y ponen la clave de acceso. Como sé que hay muchos nuevos que vi que la rectora pidió que levantaran la mano y vi que hay muchos nuevos. El que no sepa la clave de acceso de su institución puede enviarnos un email, a, un email a info.heads.org y con mucho gusto nos dice por favor que, de qué institución es. Y con mucho gusto le damos a vuelta de correo su clave de acceso. De igual forma, Heads tiene acceso gratuito también al Peterson Career Prep es una base bastante similar a la otra pero esta se especializa en búsqueda de empleos e internados y también tiene templates bien lindos eh, para crear resúmenes entre muchos otros servicios y también tiene eh, pruebas de actitud para si ustedes no saben qué carrera verdad eh, les gustaría estudiar pues aquí tienen muchas herramientas sobre carreras así que les invito de igual manera el acceso es el mismo, entran, buscan Peterson Career Prep y el que no sepa la clave ya sabe qué hacer, enviarnos un email a info@heads.org. Eh, También les queremos invitar a nuestros próximos eventos y que rieguen la voz, nos ayuden a invitar a otros. Nuestros eventos incluyen webinars tanto para facultad y administradores como es el próximo que vamos a tener. El 21 de septiembre, este va a ser en inglés. Ahí va en el tema. Va, los que son para facultad y administradores, los hacemos eh, regularmente de 3 a 4 de la tarde. Así que les invitamos a que se registren, son totalmente libres de costo. También tenemos de vuelta al doctor José Ferrer de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez con el tema Introducción al Diseño y Evaluación de Aprendizaje en la Era de la Inteligencia Artificial. Esto más enfocado a facultad de administradores, pero los estudiantes que quieran entrar y conocer más de esto, pues con mucho gusto pueden hacerlo. Este es el 22 de septiembre, la semana próxima, esto es todo por Zoom y también tenemos uno enfocado a Accessibility you are in the drivers seat y este va a ser en octubre 26. Para los estudiantes les invitamos a este evento especial que se llama The Zoom Student Experience Summit, va a ser en el Centro de Convenciones totalmente libre de costo el 14 y 15 de noviembre. Los que les interese seguir estudios graduados, ¿verdad? Que ya están en bachillerato, pueden ir allí a conocer sobre esto y a los estudiantes senior que sé que tenemos de las academias de Sedin, de la Interamericana, pues que quieran tener más información, pueden allí simplemente pueden entrar a nuestra página, registrarse y pueden participar. Y tenemos a Albert aquí, que va a estar hablando sobre, sobre liderazgo para los que buscan marcar la diferencia. Esto va a ser el primero de diciembre. Antes de este webinar van a haber otros que ya estamos coordinando. Lo que pasa es que Albert siempre pica antes y nos dio esta fecha. Eh, pero manténganse conectados a nuestras redes sociales, ¿verdad? para que sepan cuáles son los próximos que vamos a tener antes del primero de diciembre, porque tenemos muchos más. Eh, todos los eventos, recalco, son libres de costo, solo tienen que registrarse para participar. No se olviden seguirnos en las redes, estamos tanto en Instagram, LinkedIn, en Twitter, en Facebook, y todo lo que hacemos lo estamos grabando, y luego lo tenemos accesible en nuestro canal de YouTube y también en el, en el website de heads.org. Para finalizar mi saludo queremos reconocer y presentar formalmente a dos estudiantes nuevas embajadoras, son chicas eh, que, eh, del programa que comenzamos en el año 2018 y continúan gracias al apoyo de las instituciones miembros de HECS. El rol principal de los embajadores de HECS es presentar los servicios que ya le mencioné algunos disponibles. A los estudiantes en su institución ellos se insertan en las reuniones ya sea de las organizaciones estudiantiles o en los eventos que se hacen en el campus y nos ayudan a promover la voz y ellos son seleccionados por la oficina de decanato de estudios de, de servicios estudiantiles o de vicerrectoría de servicios estudiantiles y son adiestrados por el personal de GEDS para entonces poder eh, ejercer su función de rol como embajador. Eh, tengo aquí unos certificados para reconocer este esfuerzo y quiero pedirle a Kinasha Rivera Ramos del Colegio Universitario de San Juan, si está con nosotros, que pase al frente. Vino con fan club Kinasha, muy bien, del Colegio Universitario. Y también queremos reconocer a Julisa Santana García, que es de Intermetro en Bayamón, que también vino con su fan club. Bienvenidas a ambas. Gracias por su compromiso. Voy a hacer una parte rapidito eh, para poder, eh, eh, ¿cómo se dice? Tomarnos una foto oficial. Así que adelante. Muchas gracias a estas nuevas embajadoras y les auguramos mucho éxito en sus labores. Y saben que cuentan con la oficina de heads en lo que necesiten. Eh, por último, eh, ah, también importante, igualmente también saludamos al embajador Michael, Michael Angelo Rosario, que ha sido embajador Michael, donde aquí está, de Intermetro, por mucho tiempo él sigue haciendo su maestría, así que hasta que se gradúe lo tenemos ahí, gracias Michael, y excusamos... A Jafet Pola de Atenas College, que no pudo estar con nosotros hoy. Estos, como les dije, estos embajadores fueron seleccionados de años anteriores y continúan trabajando, así que gracias. Aunque durante el COVID los embajadores estuvieron limitados en sus actividades, en sus recintos, ya que pues saben que no, no estábamos físicamente, estamos contentos de regresar nuevamente de forma presencial y confiamos que podamos reclutar nuevos embajadores para continuar apoyando a los estudiantes de todas las instituciones. Miembros de, de HEDS, no tan solo en Puerto Rico, sino también en Estados Unidos y Latinoamérica. Así que felicitamos a estos estudiantes, embajadores de Heads por su liderazgo y agradecemos su constante apoyo. A todos les deseamos mucho éxito en este nuevo año académico y esto va extensivo a todos los demás. Ahora me despido deseando que disfruten el evento y que todos los temas y proyectos que presentemos hoy sean de gran utilidad y, y, de, y, y que les ayude a cumplir sus metas académicas, que es a, a fin y al cabo ¿verdad? la misión y el rol y el objetivo de este evento. Gracias nuevamente por su apoyo a este evento y en la oficina de jets en el Salón 128 aquí en Intermetro. Y también por email at info .org. estamos para servirles. Muchas gracias. Muchas gracias, Yubelki. Ahora continuamos con la presentación principal de este evento con el tema El futuro de la tecnología. Conoce y aprovecha los recursos para fortalecer tu educación y liderazgo. La primera presentación está a cargo de la ingeniera Lucy Crespo. Mientras la ingeniera eh, Crespo sube al escenario, les comparto un resumen de sus datos biográficos. La ingeniera Lucy Crespo es la principal oficial ejecutiva, CEO del Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico desde el 2015. El fideicomiso tiene la misión de invertir, facilitar y aumentar las capacidades necesarias para adelantar de forma continua la economía de Puerto Rico, el bienestar de sus ciudadanos mediante empresas impulsadas por la innovación, la ciencia, tecnología y la salud pública. La visión es que Puerto Rico sea un centro de innovación reconocido globalmente. En su rol como Chief Executive Officer... CEO ha liderado la implementación de sobre 18 iniciativas claves para avanzar en la agenda científica y tecnológica de Puerto Rico, como el PR Clinical Investigation Consortium, Parallel 18, el Research Grants Program Colmena 66 y el programa de educación STEM and Workforce, entre otros. Previo a esto, trabajó 31 años en Hewlett Packard, Puerto Rico, ubicado en Aguadilla, como gerente general y también proporcionó apoyo a la cadena de suministro para las operaciones en Europa, Inglaterra, Alemania y República Checa, al igual que México. La ingeniera Crespo ha recibido varios reconocimientos y fue la primera mujer en presidir la Asociación de Industriales de Puerto Rico. La señora Crespo es licenciada en Ingeniería Industrial por la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez, y completó su formación de desarrollo ejecutivo en Kellogg's Graduate School. Of Management de Northwestern University. La ingeniera Crespo recibió un doctorado honoris causa de la Universidad Central del Caribe en junio del 2018. Así que recibamos con un fuerte aplauso a la ingeniera Crespo. <laughs> bueno, bueno, buenos días a todas y a todas. ¿Me dices si quieres que yo te la maneje. Ah, si quieres, la ponemos problema. Detallito, qué bueno. Déjame uh -huh. Estamos en vivo, <laughs> aquí, aquí, entra, y la sí, perfecto. Ahí. Bueno, pues primero que nada, buenos días de nuevo. Para mí es un gusto. Estuve aquí, creo que fue hace como cuatro o cinco años en un evento eh, y verdaderamente fue una magnífica experiencia. Así que me encantó cuando tuve la oportunidad. Eh, Ruberkin me llamó y me dijo: Vamos a hacer a celebrar los 10 años. Yo dije, bueno, pues voy a estar allí presente y básicamente vamos a hablar de un tema que sé que va a ser de mucho interés y es, eh, me pidieron que hablara un poquito de las tecnologías que vamos a ver en los próximos años. Yo dije, mira, ese es un tema que siempre me gusta hablar. Y lo voy a estar mezclando con algunos de los programas que tenemos en el Fideicomiso, ¿verdad? Para que vean cómo en Puerto Rico estamos haciendo y estamos posicionándonos en, en esas áreas de tecnología. Y sobre todo, eh, hice una parte en eh, mayo del 2023, salió un reporte súper interesante que los invito a todos a que, a que lo lean en el World Economic Forum que habla de cómo van a ser, los trabajos, las transformaciones que van a existir en los trabajos del futuro, verdad específicamente relacionados con la tecnología. Está espectacular, yo traje un soma de bien, o sea, algunos en line nada más para hacer eh, algunos comentarios, eh, pero los invito a que los miren porque también, eh, no solamente tienen los trabajos, sino los trabajos que van a estar creciendo y aquellos que van a estar eliminándose por sectores, eh, y es una información bien relevante vamos a ver mira a ver ¿cómo me dice seguimos sí. okay, aquí no se preocupen vamos ¿Cómo es esto? ah aquí estamos bendito qué bueno bueno pues, cositas que queremos mencionar que son bien importantes una de las cosas que están ocurriendo verdad y especialmente para todas las empresas que son públicas es que estamos cobrando un poco más de concientización y se han establecido estándares de evaluación para todas las compañías en lo que se llama ESG, ¿verdad? Que no son otra cosa que cuál es la ejecutoria que tienen las compañías en las áreas ambientales, sociales y de gobernanza de la misma organización. Y esto vamos a ver especialmente en todos los trabajos que tienen que ver con sostenibilidad, está teniendo mucho impacto. ¿verdad? Lo otro es que vamos a ver que todo lo que tiene que ver con los trabajos que se crean y aquellos trabajos que van a dejar de existir están guiados básicamente por tendencias ambientales, tendencias tecnológicas o tendencias económicas. Estamos viendo que da, eh, eh, la adopción de la tecnología, especialmente en todo lo que tiene que ver con Big Data, en todo lo que tiene que ver con computación en la nube y con inteligencia artificial. Son las tres áreas tecnológicas que están nominando ¿verdad? Eh, eh, los cambios en los trabajos. Y el pensamiento analítico y el pensamiento crítico siguen siendo habilidades que tenemos verdad, que tener muy presentes porque también están teniendo mucha implicación. Voy a darle a esta página, espero que me salga bien. Esto que estamos viendo aquí es cuáles son algunas de las 15 tecnologías que van a estar eh, impactándonos en los próximos tres años. Y de nuevo, cuando le estoy diciendo, les estoy hablando de los próximos tres a cinco años. Aquí en el panel ahorita vamos a tener varios tópicos que van a profundizar. Vamos a hablar un poco más de cybersecurity. Vamos a estar hablando de la tecnología en la educación. Pero como podemos ver aquí, me gustaría resaltar algunas áreas que creo que son eh, sumamente importantes. Una de ellas. Como sabemos es la inteligencia artificial, ¿verdad? Que lo estamos empezando a ver, lo vamos a ver. Está insertándose mucho en las áreas de medicina. Está básicamente ayudándonos a que tengamos mejores, eh, mejor información para hacer mejores decisiones, ¿verdad? Tenemos las áreas de automatización que tienen como propósito, ¿verdad? Simplificar los trabajos, pero a la misma vez reducir la cantidad de, de, de errores que se cometen. Obviamente hay estos temas cuando surgen, ¿verdad? Traen mucha controversia porque crean a veces hasta mucho temor porque pueden haber, como vamos a ver, sustituciones de trabajo, pero por, otra, por otro punto, ¿verdad? Siempre me gusta resaltar que son muchísimas oportunidades las que se están dando para, como vamos a ver, no solamente la creación de, nueva, de nuevos trabajos, pero sobre todo de nuevas empresas, ¿verdad? Como muy bien mencionó Albert, en el fideicomiso nosotros tenemos... Eh, varios pilares, son cuatro, uno es eh, investigación y desarrollo, uno es emprendimiento, el otro es salud pública y todo lo que tiene que ver con uh, uh, STEM Education and Workforce Development. Y a mí me llena de mucha alegría que específicamente en el área de emprendimiento es donde nosotros estamos viendo las oportunidades, ¿verdad? Y esto es algo que yo siempre que le hablo a ustedes los jóvenes, me gusta repetírselo. En las generaciones anteriores en Puerto Rico se hablaba muy poco de emprendimiento, ¿verdad? En la generación mía, y aquí no hay muchos de mi generación, pero veo algunos, ¿verdad? Eh, siempre nos hablaban, y cuando tú te estabas preparando en tu educación, te preparabas para ir a trabajar para alguien, en la banca, en la industria privada, en el sector de manufactura, que como ustedes saben, Contribuye muchísimo al desarrollo económico de Puerto Rico y desafortunadamente no creamos una generación masiva, si lo podemos llamar así, de empresas locales. Y esa es mi invitación a ustedes, y especialmente en las áreas tecnológicas. Cada una de estas áreas tecnológicas que nosotros estamos viendo ahí, yo quiero que ustedes, la que más le llame la atención, a la que más le apasione y le guste, vaya y la estudie un poquito con la intención de ver cómo usted se puede crear una empresa en esas áreas. En Paralel 18, nosotros ayer tuvimos la oportunidad de ver empresas que están trabajando, por ejemplo, con Internet of Things. Esa es una de las tecnologías. Ustedes todos, ¿cuánto tienen aquí todos los, los wearables, los watchlots? ¿Verdad? Todos tienen muchos, algunos así. Eso lo estamos viendo y no. La medicina, ayer nosotros tuvimos una compañía, gente que está haciendo un trabajo espectacular eh, en el área de la salud. Están usando los wearables, las cámaras. El teléfono, el, el giroscopio de, de que tienen los celulares. ¿Para qué? Para hacerle la vida más fácil tanto a las personas que están sufriendo enfermedades neurológicas como a sus cuidadores. ¿Okay? Ahora le están proveyendo, te lee, te está leyendo, monitoreando todo el tiempo tus expresiones, tus símbolos, y entonces utiliza muchas de las tecnologías para entonces poder comunicar cuáles son las necesidades que tienen personas como con el mar de Parkinson, con esclerosis múltiple y otros desarrollos neurológicos. Esa compañía está en paralelo. En algún momento los invito a ustedes que están en las universidades, ellos tienen un programa que se llama el Give Back Program, que es que van y le hablan y le enseñan sobre eso. Así que es bien importante que veamos cómo cada una de estas tecnologías están ahí. Tenemos la realidad aumentada y la realidad virtual. ¿Cuántos han participado en adiestramiento o han tenido experiencia de realidad virtual o realidad aumentada? Ok, yo los invito. Esa es una de las tecnologías transformadoras, especialmente en las áreas de educación, okay, donde vamos a tener la oportunidad. De, se está usando mucho en adiestramiento, especialmente en adiestramientos, por ejemplo, de equipo pesado, de áreas mineras, donde hay un alto riesgo, ¿verdad? Y tú, tienes que la perso tú quieres que la persona, antes de que sea expuesta a esos riesgos, tenga la oportunidad de tener la experiencia. Se está utilizando ahí, pero también se está utilizando para adiestrar doctores y, y, y profesionales de la salud en operaciones, en tratamientos médicos. Así que la realidad virtual. Es una, yo los invito a nosotros ahora en el fideicomiso, eh, estamos en el proceso de inaugurar un nuevo edificio y ese edificio tiene un salón dedicado exclusivamente a la realidad virtual. Así que eh, lo, cuando estemos en operaciones, también los invito para que vayan y tengan esas experiencias, porque de nuevo eh, son fundamentales. O, otra cosa que nosotros hacemos es que estamos dando cursos de realidad virtual en los veranos porque de nuevo, esa, tanto la realidad virtual como la realidad aumentada, que posiblemente es lo que más frecuente se va a hacer y se va a hacer más pronto, eh, está, está en esa área. Eh, de nuevo, solamente, no es mi intención hablar de todas las tecnologías, porque como le dije, vamos a estar hablando de cybersecurity y educación, pero quisiera mencionar dos que son también muy importantes. Una es la robótica. Ok, y la robótica no solamente en el término tradicional de tener un robot que, como sabemos, ahora los robots que están adquiriendo desde de la habilidad de entender y leer las caras, ¿verdad? No sé si ustedes saben, en Japón eh, se están desarrollando muchos robots para eh, canalizar un problema severo que ellos tienen y que, como ustedes saben, la población en Japón es una población adulta y hay el, el cuidado de los adultos es algo muy importante y fue de las primeras áreas que empezaron a tener robots, más bien con el proceso de acompañar, ¿verdad? A las personas que están en esa etapa, que están normalmente solas. Pero estamos pasando ahora por lo que se llama el Robotic Process Automation, que para mí es una de las áreas más importantes de desarrollo. ¿Cuántos de ustedes aquí están en finanzas o contabilidad? Hay algunos. Miren, pues esa área, al igual que todas las áreas donde tenemos mucho procesamiento de información y procesos repetitivos, es una de las que más se presta para que usted implemente esta tecnología. Y básicamente lo que usted tiene es un robot que hace todas las tareas que normalmente usted tendría a un crew en su oficina de finanzas o contabilidad eh, ejecutando. Para que ustedes tengan eh, idea, ¿verdad? En el fideicomiso durante los pasados años hemos estado creciendo y fuimos de hace como cinco o seis años, no sé, éramos como quizás una docena de personas y ahora seremos los 200 empleados. Todos los departamentos han crecido menos que el departamento. El departamento de finanzas y contabilidad. ¿Y saben por qué? Porque de verdad yo tengo una suerte que yo le, le doy muchas gracias a Dios. Yo posiblemente tengo el, el único CFO que es CPA. Y entonces es un tecnólogo, tiene su maestría en biotecnología y le encanta la tecnología, lo que es drums y lo que son robotic process automation. Y él lo que hizo fue que implementó eso en su área de contabilidad y finanzas. Así que en vez de tener personas trabajando con las hojas de Excel, él tiene qué? Él tiene estos robots, todos programados, que interactúan con Quick este Quicken Enterprise, y tenemos todo súper bien. Así que, de nuevo, son oportunidades que cada uno de ustedes tiene que ir visualizando. Y, por último, ¿verdad? Quiero mencionarle que todos estos retos tecnológicos nos traen que siempre tenemos que tener muy presente la cuestión ética, ¿verdad? Uno de los grandes retos, y no sé si, si James o este Isaac va a hablar sobre eso, es todo lo que tenemos con artificial intelligence, ¿verdad? Tenemos que ser... Muy, este, tenemos que tener marcos éticos para trabajar con eso y asegurarnos que cuando estamos haciendo estas transformaciones entendemos bien las repercusiones que tienen, ¿verdad? Especialmente en el ser humano. Como le dije, mi intención no es, es. Este que está aquí es otro reporte, este es el reporte de Garner, que también los invito a que por favor, vas, lo que ellos eh, permiten, Garner todos los años hace un review de cuáles son las tecnologías que se van a estar utilizando. Y este año añadieron esta tabla que a mí me pareció espectacular porque te da como un sentido del tiempo, qué es lo que va a pasar un poquito más tarde y cuáles son las necesidades o las eh, tecnologías que se van a estar implementando eh, más recientemente. Quiero llamarle la, la atención a otras super, eh, super applications. ¿Alguien conoce super applications aquí? Mira, bien te lo voy a explicar, ¿verdad? ¿Eh? Sencillamente, ustedes saben que ahora nosotros, para los restaurantes, las compras, las tiendas, los sistemas de pago, cada cosa tiene su aplicación, ¿verdad? Pues esta, la Super Application lo que hace es que simplifica todo esto y básicamente en una misma aplicación tú puedes darle servicio o comprar servicio a múltiples clientes, múltiples tiendas, múltiples proveedores, ¿ok? El mejor ejemplo, cuando yo estaba haciendo esta presentación, yo dije, ay caray, aquí en Puerto Rico yo todavía no he visto una. Tuve la suerte que nosotros tenemos un programa que se llama Fase 1. ¿Alguien ha escuchado de Fase 1 aquí? No. ¿Alguien le interesa? Ah, mira, tengo aquí. Y aquí, qué bueno. Sí, levanten la mano. ¿Alguien le interesa el emprendimiento aquí? ¿A quién le gustaría tener su propio negocio y trabajar con usted? Levanten la mano eso. Muchas manos, esa sí que quiero mucho. Ok, pues vayan a Fase 1. Eh, fase 1, dos core. Y ahí usted va a encontrar una serie. Fase 1 es para yo ayudarte a que tú puedas entender si el emprendimiento es algo que tú debes perseguir. Tú tienes una idea. Oye, no estás seguro cómo meterle mano a la cosa, ¿verdad? ¿Cómo se estructura? ¿Qué trabajo requiere? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Dónde están los recursos? Tú vas ahí y tú vas a ver los videos. Entonces, lo bueno de ese programa es que después que tú veas los videos, y de hecho... Aunque hay siete, después que de tú los primeros tres, tú cualificas para un programa de 12 semanas que hoy de hoy se da sábado, porque sabemos que el gesto de nosotros o está trabajando o está estudiando. Y ahí tú pasas por 12 semanas donde te llevamos a que tú termines con un producto mínimo viable, que entonces tú puedas seguir en otros programas que existen, como Pre-18, como Guayacán, como Paralelos, para que entonces tú puedas con un poquito de ayuda financiera, terminar su producto. Pues precisamente en eso me encontré que... Eh, ¿Alguien conoce a Don Rifa? ¿Alguien a Don Rifa? Mira, aquí hay uno. Don Rifa es un programa que también es de Parale, que lo que hace es que ha automatizado ¿verdad? todos los procesos cuando alguien quiere hacer una rifa. Pues el fundador de Don Rifa ahora está haciendo la primera aplicación de Puerto Rico. Y él lo que ha cogido es que básicamente... En el pueblo de él, en el área de Arecibo Camuy, está agrupando restaurantes, tiendas, eh, servicios, todo en una super aplicación. Entonces, tú, cuando tú quieras hacer tu proceso, tú puedes hacerlo todo desde comprar tus tickets para ir a Cine, tu reservación en el restaurante y hacerlo todos tus pagos en una sola vez. ¿Ok? De nuevo, le estoy tratando de dar ejemplos porque yo creo que no hay cosa más poderosa que tú ves el potencial de la oportunidad. Cuando tú ves estas cosas aquí, estas tecnologías arriba, la pregunta que tú te tienes que hacer es, oye, ¿cómo yo? Y especialmente algo que usted le apasione. Oye, ¿a usted le apasiona los juegos? ¿Alguien aquí le, le apasiona los juegos? Ay, eso es de los míos, ¿verdad? Qué bueno. Lo, oye, by the way, las universidades son el mejor sitio para tú empezar una compañía de juegos. ¿Sabes por qué? Porque tienes todos los elementos. Tienes el artista, tienes el escritor, tienes el programador de 3D, tienes el que hace la codificación. Qué chévere, ¿ah? ¿eh? Entonces, si tú te haces un team de todos esos amigos tuyos que les gusta eso, le puedes meter mano bien fuerte a eso. Tú tienes que buscar una cosa que a ti te apasione. Y si tú puedes acomodarla en una de esas tecnologías emergentes y ser de los primeros, porque eso es importante, ¿verdad? Como ustedes saben, ¿cómo es el dicho, el que da primero da dos veces. Eso, eso todavía funciona. Así que ustedes tienen que hacer eso. Así que los invito a que. Yo les voy a dejar esta presentación, por eso es que no estoy yendo en detalle. Y de nuevo, cualquier pregunta, Yubel que tiene mi email, me pueden eh, a, a, eh, llamar. Ahora vamos a ver el impacto que esto tiene en los trabajos. ¿Ok? Primero que nada, una cosa que ha ocurrido es que este estudio, y by the way, este estudio que eh, presentó el Work Economic Forum, nada más quiero dar algunos datos que me parece que son relevantes, es, el, es el, el resultado de una encuesta que llevaron a cabo entre 803 compañías de 27 sectores industriales a través de 40 países. O sea que es una data, recuerden, el Work Economic Forum, ahí es donde se reúnen todos los cocorocos, ¿verdad? Todos los años en Davos. Este, y discuten todos los temas económicos y todos los temas ¿verdad? transformacionales. Y uno de los datos que se dieron cuenta es que verdaderamente todo esto de la artificial intelligence está siendo implementado, pero a un paso un poco más lento de lo que originalmente se había previsto. ¿Okay? Lo otro es que todos los roles que están creciendo más en términos de demanda están asociados con la tecnología, la digitalización y la sostenibilidad. Eso yo creo que a todos ¿verdad? nos debe hacer sentir bien porque estamos, eh, todos estamos más preocupados por hacer un mundo mejor y más sostenible y eso es, es extremadamente importante. Vamos a ver que de nuevo la tecnología y la digitalización, ahí están los trabajos que están creciendo. Sin embargo, vamos a ver que va a haber un crecimiento súper grande en las áreas de educación, la agricultura y el comercio digital. La agricultura, todo el mundo dice, la agricultura. Oye, ¿sabes qué pasa? Que la agricultura se está moviendo, porque ahora nos estamos moviendo a lo que se llama la agricultura de precisión. ¿Hay algunos aquí que están en ese campo agrícola? Aquí, ¿verdad? La agricultura de precisión tiene muchos elementos desde la biotecnología, ¿verdad? Que estamos aprendiendo a hacer cultivos en áreas internas, con menos agua, eh, resistente a más enfermedades, hasta... Que ahora las cosechas, ¿qué es lo que pasa con la, con, la, con la fuerza laboral? Si un sector está sufriendo que tiene menos recursos para hacer la labor manual, es cual? La agricultura. Oye, especialmente cuando tú sales a las 12 del día, yo digo, caray, al que le tocó estar a las 12 del día cultivando la tierra, eso no la tiene fácil. Entonces, lo que vamos a ver es una tendencia a empezar a tener una agricultura con más equipos mecanizados y automatizados. Pero eso no trabaja solo. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a tener un cambio donde tú vas, y lo, lo vamos a ver en algunas gráficas, donde necesitamos empezar a preparar recursos que puedan trabajar con esas tecnologías. Y de nuevo, ¿en dónde esperamos perder roles? Pues mira, en las áreas más administrativas, más tradicionales de segur seguridad y manufactura y en algunas áreas de comercio, ¿ok? Esto que ustedes ven aquí es una gráfica que ilustra eh, el, los pasados cuatro años, donde han estado la mayor parte, ¿verdad?, de las posiciones que se han publicado en LinkedIn. Y como tú vas a ver aquí, déjame mover esto un poquito, que está un poquito chiquito. Eh, cuando tú vas a ver aquí, mira qué interesante, todo lo que tiene que ver con sostenibilidad, todo lo que tiene que ver con desarrollo de ventas, eh, son cosas un poco más tradicionales. Ok, sin embargo, quiero que empieces a ver la que tenemos aquí que dice cuáles son los trabajos, ¿verdad? Que nosotros vamos a estar teniendo, cuáles son primero los cambios, cuáles son, vamos a ver que todo lo que tiene que ver con la adopción de plataformas digitales, todo lo que tiene que ver con educación, como estuvimos hablando, todo lo que tiene que ver con el análisis de datos, ok con el internet de las cosas mira este es el ese número indica el porcentaje de las compañías que contestaron que de alguna manera ellos van a estar ejecutando cambios basados en ese, en ese en, en esa área en particular en ese driver si lo podemos llamar de esa manera y entonces vamos a ver cuáles son las posiciones y se las puse en esta la gráfica es muy es muy grande así que lo que hice fue que cogí cuáles son las posiciones que más van a estar creciendo. Pues mira, la estamos viendo ahí, todo lo que tiene que ver con artificial intelligence, con sustainability, eh, van a estar creciendo. ¿Cuáles se van a estar eliminando? Las que son lilas, que son las que tienen que ver con los tellers de los bancos, con las áreas eh, más administrativas. Así que esta data, la importancia es que cuando ustedes miren la presentación, empiecen a ver, oye, ustedes de casualidad, ¿en qué área están estudiando ahora mismo? ¿Tú estás estudiando en un área que está en la parte de arriba o estás en una de las de la, la parte de abajo? Esa es la primera pregunta que tú te quieres hacer. ¿Ok? Para que entonces tú puedas ver qué tú quieres hacer, ¿verdad? Posiblemente mi invitación es, oye, no quiero decir que de las áreas de abajo todas van a desaparecer y obviamente hay que hacer un poquito también de localización que va de después en el reporte están los países y hay un poquito más de detalle. Pero lo que es importante aquí es que tú trates para mí, especialmente ustedes que están empezando a vivir. Yo le digo, cuando uno se gradúa, el mundo en el que uno se gradúa y el mundo que uno está viviendo son dos cosas tan y tan diferentes. Gente, cuando yo me gradué, yo me gradué de ingeniería industrial. Todavía la computadora, la, la primera computadora llegó al colegio de Mayagüez en mi último semestre. Imagínate, eso era la Commodore. Amiga como una cosa que hoy en día ni los niños de dos años juegan con ella. Pero para mí, eso fue una de las cosas más importantes, porque cuando yo vi que existía la computadora, yo cuando hice mis entrevistas de trabajo, yo acabé trabajando en Hewlett que también es una compañía de tecnología, pero mi primer choice y donde yo quería ir a trabajar era en Martín Marietta, en Florida. Y era porque Martín Marietta en ese tiempo tenía computadoras ya, Okay, y cuando yo fui a las entrevistas, a mí me encantaba el operation research. Eso es la verdad, los ingenieros industriales cogemos muchas clases de eso. Y ellos estaban en el proceso de pasar la parte del space shuttle. Algunos de ustedes no saben lo que es el space shuttle, pero el space shuttle era era era, era muy conocido en esa época. Y estaban en el proceso de comercialización, ¿verdad? Esa es una tecnología que desarrolló NASA. Después la pasaron a la empresa privada. Y cuando yo vi las computadoras haciendo los ejercicios de operational research, yo dije, my God, ya yo encontré el sitio aquí, yo no tengo que. Desafortunadamente, la vuelta dio, este, como en la vida dio muchas vueltas y acabé. Que yo les pagar aquí, donde gracias a Dios tuve la oportunidad de ver la primera personal computer cuando nació en HP. Así que es importante que usted mire cuáles son los trabajos del futuro, los trabajos que no van a tener tanta demanda, para que usted se posicione. De nuevo, no solamente para que trabaje para otros, sino para que vea. ¿Qué oportunidades de negocio usted puede desarrollar? El tiempo es poco, yo me voy a ir. Yo le voy a dejar toda esta data. De nuevo, lo único que quiero, lo otro que quiero mencionar es que es importante. ¿Cuántos de ustedes se gradúan el año que viene? O pues este año. Ay, qué bueno, ¿verdad? Esa es una felicidad tan grande. Uno sabe que está llegando a esa meta que se propuso. Pero, gente, importante que sepan que en el día de hoy, tu calidad nunca te gradúa. Ok, hoy en día existe lo que se llama el lifelong learning. ¿Qué quiere decir eso? Que tú tienes que estar en un proceso continuo de aprendizaje. Aquí en la universidad, todas estas maravillosas instituciones que nosotros tenemos, que a mí me llena de orgullo porque yo voy a todos sitios, en Puerto Rico nosotros especialmente en el área que yo trabajo, que es el área de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, STEM. Nosotros aquí en Puerto Rico, entre todos ustedes, todo el sistema universitario de Puerto Rico, gradúa más de 20.000 20 es estudiantes todos los años. Eso es un, una cosa espectacular que nos ha permitido echar mucho de nuestro desarrollo económico hacia adelante, ¿verdad? Y tener una mejor calidad de vida. Nos, tenemos que seguir haciendo más de eso, pero la realidad es que la graduación es solamente el primer paso, porque hoy en día, con el paso de la tecnología y los retos que tenemos, tenemos que estar continuamente aprendiendo esta gráfica es importante porque si hay una cualidad que tú te tienes que llevar de la universidad es esa la, la habilidad de continuamente adiestrarte de adaptarte a los cambios ok de ser un agente de cambio abrázalo o sea y esto no se crean que es fácil porque por la mañana nadie se levanta ay qué entusiasta estoy hoy yo voy a hacer este primer cambio eso no es así pero tienes que tener un mindset de que tú digas, oye, ¿qué es lo que está pasando afuera? ¿Qué ajustes tenemos que hacer? En esta gráfica dice que el 44% de todas esas instituciones que participaron en esta encuesta van a estar haciendo cambios en las destrezas de sus grupos laborales. Por lo tanto, es importante que nosotros como recursos humanos nos preparemos para esto. De nuevo, volvemos a decir cuáles son las destrezas. Las vas a ver numeradas. Interesantemente, Creative Thinking este, y Critical Thinking son cosas fundamentales, y eso yo sé que Isaías Olita va a entrar un poquito en eso. De nuevo, lo que los invito, no les voy a decir nada más. Lo que quiero es, le vamos a dejar la presentación, voy a dejar los links de los reportes, los invito a que los revisen. Quiero que, por favor, vayan a nuestra página eh, prscience.org, ¿Ok? Aquí, para que vean los diferentes programas, investigación clínica, manejo de propiedad intelectual. ¿Cuántos de ustedes tienen propiedad intelectual que han desarrollado? Ah, allá veo una mano. Es importante. Esa es una de las cosas en Puerto Rico que más tenemos que trabajar. Las ideas, la propiedad intelectual, especialmente toda esa que es patentizable, oye, como yo le digo a los nerdes chiquitos, esos son paquetitos de billetes en la cabeza. Ok, y Puerto Rico tiene que empezar a generar riqueza como país, además de conocimiento, mediante, ¿verdad? Seguir experimentando más y, y cultivando más la propiedad intelectual. Así que de nuevo los invito a que vayan ahí y después hablamos en el panel. Gracias. Muchas gracias, Ingeniera Crespo, por su presentación. Y ahora queremos invitar al escenario a James Lin, mientras comparte un resumen de su trayectoria, que es el próximo orador en esta mañana. James Lin es consultor en temas de desarrollo web y creación de contenido digital y estrategia de mercadeo digital y redes sociales para negocios. A su vez colabora como recurso para importantes medios de comunicación en Puerto Rico. Es parte de la junta de la Internet Society capítulo de Puerto Rico, del grupo Educa PR y de Puerto Rico Blogger Co. Con. Cuenta con más de 20 años de experiencia como profesor universitario, dando cursos de diseño gráfico, mercadeo digital, desarrollo web y producción multimedia para las redes sociales. Además, publica contenido de tecnología en su blog, jameslin.com. Mantiene secciones en televisión local de radio, programas web de tecnología y tiene el podcast Pásame el micrófono y la Academia del Podcast. Así que recibamos con un fuerte aplauso a James Lin. Bueno, eh, qué chévere estar aquí, de verdad, que se siente una energía bien, bien cool. Vamos a hablar un poquito de el tema que están viendo en la pantalla, pero lo vamos a dar a algo que todo el mundo necesita manejar, que es un concepto eh, que es el, el uso básicamente de la tecnología electrónica, la el internet y las responsabilidades que tenemos ahí también. Entonces, en, en estas tecnologías nuevas, que ya no son tan nuevas, el Lucy estaba mencionando ahorita... Eh, las máquinas de Commodore eh, y yo, yo sé cuáles máquinas eran esas, la, 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 digo la, la Hewlett Packard también cuando, cuando arrancó, y, y desde los 80 nosotros estamos conectados a redes que no era la Internet abierta, pero eran redes como Genie Computer Prodigy, que eran otros otros servicios que se parecen mucho donde se combinaba el uso de la tecnología electrónica que son las computadoras y los dispositivos que nos mantenían activos con, haciendo tareas y lo que es la, 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 nuestras interacciones en, en línea y esto pues ayuda a mantenernos organizados a agilizar tareas a administrar mejor el tiempo ya hoy la internet es la fuente ilimitada de conocimiento pero si no sabemos trabajar realmente los va, los va a mantener desorganizados nos van a hacer que pasemos más tiempo intentando hacer cualquier tipo de tarea. Eh, y eso de fuente ilimitada de conocimiento. Habiendo una fuente tan grande de conocimiento, muchas personas no saben cómo acceder a esto de la manera correcta. Eh, vamos a hablar del tema de ciudadanía digital, que es lo que, lo que engloba básicamente muchas de las interacciones que nosotros hacemos en línea para todo tipo de proyectos. Y cuando hablo en línea, no es solamente entrar en un, en un, ¿verdad? En un live a comentar y a hacer cosas en WhatsApp, etcétera básicamente un 90% de los software y los programas que nosotros utilizamos todos están corriendo en línea no están instalados en una computadora y, y eso es bien interesante porque antes pues ese tipo de, de, de interacciones no no se daban así que para mirar la definición nos referimos al uso responsable y ético de la tecnología la internet eh, y que engloba una ¿verdad? variedad de comportamientos en este caso nosotros tenemos que mirar diferentes eh, conceptos atados a lo que es la ciudadanía digital. En el caso de nosotros, como a nivel de comportamiento, plus las responsabilidades que tenemos en este caso. Déjenme mover un, un poquito los papeles, porque la, la pantalla, la ventanita de, de Zoom siempre se, se mete en el medio. No las puedo ver bien yo acá. Ok. Eh. Alfabetización digital, que esto es básicamente que nosotros todos estamos expuestos a productos, equipos electrónicos. Mucha gente no sabe usarlos correctamente. Yo recibo estudiantes, porque yo también soy profesor universitario. Y cuando le hago tres o cuatro preguntas sobre lo que hacen en su correo electrónico, sobre las interacciones que hacen en línea, sobre dónde guardan sus documentos y cuán protegidas están sus cosas, ellos no saben lo que están haciendo. So, ellos prendieron la computadora alguna vez en su vida, lo, se pusieron a inventar ahí, parieron proyectos y los pasaron en high school y están en la universidad y todavía no saben ni lo que están haciendo con la máquina. Así que es bien, bien, a mí me asusta porque si yo lo tuviera como alguien en mi empresa y lo tengo activo trabajando con un una información que es delicada, pues mi, mi, mi producto puede que se vea eh, en problemas, ¿no? Así que nosotros tenemos que manejar y entender cómo funciona todo esto, cómo se utiliza y cómo podemos manejarlo para el tema de lo que es productividad y comunicación. La etiqueta en línea... Eh, y pongo ahí una fotito de un servicio que yo usaba en los 80 para conectarme en línea y acceder a información, entrar a chat rooms, trabajar con gente, o sea, colaboración. Era un, era un, bueno, hubo, hubo varios, pero yo usaba mucho uno. Y lo primero que yo vi cuando entré a estos servicios fue el tema de lo que es la etiqueta en línea o lo que es una etiqueta. Básicamente, cómo nosotros debemos comportarnos y qué se espera de nosotros en, en, en el caso de, del uso de las plataformas y cómo interactuamos con otros. Así que aquí lo que manejan. En la manera de trabajar de una forma eh, organizada, una forma en que nos podemos presentar que a la larga pues, nos va a ayudar a poder manejarnos dentro de unas comunidades en línea que antes eran muy distintas a las de ahora, porque antes eran comunidades un poco más pequeñas y que no se comportara lo votaban y no entraba de vuelta. Ahora pues, Facebook lo pone usted en la cárcel por unos días y después le da acceso otra vez a que siga chateando e inventando, eh, pero tiene que ver algo con eso mismo, cómo nosotros nos comportamos en, en el sistema. Seguridad en línea, que es uno de los temas que ¿verdad? entiendo mucho y que yo creo que es bien importante, pero quien prima, ¿cómo proteger mi información de todo lo que tiene que ver con eh, el acceso indebido que pueden tener otros sistemas, otras personas? ¿Cómo yo puedo mantenerme de, a salvo de la piratería, al salvo de, del phishing? Eh, porque en este caso nosotros todas las interacciones las estamos haciendo online. Y no solamente nos va a afectar a nosotros, va a afectar también a nuestros entornos de trabajo. El uso responsable de las redes sociales, que para mí es una de las cosas bien importantes. Eh, ustedes todos van a aspirar o aspiran y quizás algunos ya son profesionales, están haciendo proyectos, están generando ganancias, eh, son líderes en sus áreas. Usted, la, la, el comportamiento suyo en las redes sociales lo puede mandar al calabozo, como digo yo. Aquí hay carreras políticas que se han destruido por redes sociales, carreras artísticas que se han destruido por redes sociales. ¿Por qué? Porque lo que se está compartiendo, lo que se está manejando, lo que se está haciendo. Eh, es indebido o no lo han hecho correctamente o no hacen como yo le digo a mi estudiante, cada vez que tú vayas a postear algo, tú piensas, ¿cómo esto que voy a publicar ahora me apoya o me hace ver como un profesional? ¿Cómo esto me ayuda a alcanzar mis metas futuras? ¿De qué manera o en qué en contexto voy a publicar este contenido que aporte a mi desarrollo profesional y a cómo las personas me ven? y eso es bien importante, y por más que ustedes digan, este es mi Facebook, no, porque este es mi Instagram personal, no, no hay ningún Instagram personal, no hay ningún Facebook personal, toda la data que ustedes están compartiendo está pública, aunque no la vea todo el mundo, está pública, es grabable, y yo pues, aunque soy un adulto ya, ustedes créanme la cantidad de veces que alguien me envía por privado, mira lo que publicó fulano en las redes, ¡pa! el chisme. Este, y a veces es el amigo más amigo del que lo publicó, así que eso le puede dañar a ustedes sus carreras profesionales, así que es bien importante eh, igual, nosotros, aunque nosotros decimos a veces, hay gente que llega con información falsa, pero a veces son personas que están divulgando información falsa porque les conviene a ellos también. Derechos de autor y propiedad intelectual, que fue una de las cosas que se mencionaron ahorita, es bien importante como lo que nosotros comunicamos o publicamos tiene unos derechos y cómo se pueden proteger y cómo lo que nosotros agarramos de otros, no necesariamente es gratis y podemos hacer lo que querramos con ellos. Así que es bien importante y en este caso soy, solo estoy exponiendo los temas que manejan ciudadanía digital. Eh, después ustedes ven estos temas y los pueden buscar en Google y pueden adiestrarse un poquito más de cómo funciona todo esto. Huella digital, que es algo de lo que estaba hablando también ahorita con el tema de las redes sociales. Todo lo que hacemos en línea, no importa dónde, no importa qué, se está guardando, se está archivando en algún lugar y siempre hay manera de poder encontrar la información. Así que es bien importante que nosotros estemos conscientes de que nuestro trabajo deja una huella. Y en el asunto, como les hablaba ahorita, cómo se puede destruir a un profesional en este sentido, yo tengo un amigo, ¿no? Que de hace muchos años que hizo unos manejos no muy interesantes en unos lugares donde trabajó y cada vez que alguien googleaba su nombre, aparecía todas esas cosas que se publicaron en la prensa. Porque estaban en la online y otros artículos que estaban también online que lo comprometían y la, la, él venía para donde mí para ver si yo conocía cómo yo podía borrarle eso de Google y yo le dije I'm sorry <laughs> no es que se borre de Google es que yo tendría que ir periódico por periódico periodista por periodista persona por persona y le tendría que pagar yo no sé cuánto para que eliminen esos datos y no aparezcan en la búsqueda yo les recomendé sabes qué? de, de hoy en adelante encárgate de hacer cosas buenas de a que se vean públicas y que de tu reputación empiece entonces a generar crédito de nuevo para que las personas puedan confiar en ti y cuando tú vuelvas a jubilar tu nombre aparezcan las cosas que estás haciendo interesantes y todo lo demás se quede un poquito enterrado así que es bien importante que lo que esté o lo que estén haciendo sepan que se mantiene por eso es que la mejor manera inclusive de generar una buena reputación es publicando lo que estamos haciendo, las cosas buenas que estamos haciendo en línea, porque nos van a ayudar. Pensamiento crítico y la alfabetización mediática, que estamos hablando muchas veces de este tema, cómo nosotros encontramos la información y la separamos entre lo que sirve, lo que no sirve, lo que funciona, lo que no funciona. Y eso es una cosa, ¿verdad? Un ejercicio que yo creo que es bien importante, porque en Internet todo el mundo tiene acceso a... a hacer de todo realmente nosotros somos los que producimos la data la web sería un espacio vacío si nosotros no estuviéramos activamente contribuyendo con contenido YouTube no sería lo que es hoy si la gente no estuviera poniendo videos así que eso es una cosa bien importante de que nosotros somos los que creamos el, el contenido que está en la web participación cívica en línea eh, pues ya estamos hablando de que cómo nosotros podemos integrarnos también a conversaciones en línea para aportar valor cuando yo estoy en Twitter y estoy leyendo cosas y yo sé que yo puedo aportar algo positivo a la conversación, yo entro y comento y escribo, corrijo a algunas personas de una manera correcta. Y de esa manera, en todos los entornos digitales, nosotros podemos hacer una, una aportación que de nuevo sigue aportando, ¿verdad? Y Sigue ayudándonos a, a, esa, a esas aspiraciones de líderes que tenemos todos nosotros en, en nuestra vida. Eh, el tiempo en pantalla es muy importante para poder mantener nuestra sanidad mental y otras cosas. Es el equilibrio entre cuánto tiempo paso yo conectado y dándole vueltas a las cosas en la web. Aunque sea trabajo, nosotros tenemos que ponernos unos breaks de trabajo de alguna manera durante el día y trabajar de la manera más eficiente con el tiempo para no que no, o sea, no se nos queme el cerebro y no querramos. Eh, regresar y respeto por los demás que es muy importante eh, y pues que en el, en el en nuestro país y yo digo quizás ahora no es tan fuerte pero yo crecí en una generación donde todo era bullying full y era institucionalizado y estábamos acostumbrados a ser sarcásticos y fastidiar al medio mundo y la web es un palo para hacer todo eso, pero también puede ser contraproducente, así que tenemos que tomar en cuenta que las personas que están del otro lado tienen unos sentimientos, tienen una experiencia eh, muy distintas a las de nosotros y tenemos que ver de qué manera podemos entender lo que está ocurriendo del otro lado para entonces no entrar en unas gestiones de acoso hasta a veces sin querer y hacer otras cosas que sean, en eh, verdad, que no sean productivas, eh, porque realmente estaríamos afectándonos de una manera adversa. Y este concepto de ciudadanía digital, como dije al principio, antes era solamente una etiqueta, ahora tiene un montón de niveles, esto sigue evolucionando y es algo que mañana habrán otras cosas, cuando la inteligencia artificial esté más activa habrán otras responsabilidades. Ahí le puse una grafiquita en la esquina de algo que se llama Google Interland, que es una herramienta que Google lleva hace rato con ella en línea que es para adiestrar a niños a que aprendan lo que es ser un ciudadano digital y es una herramienta llena de juegos es una cosa muy interesante pueden entrar lo puse a cualquier persona pero es para que vean como ya llevamos años buscando que todas las personas que entran nuevas a las comunidades en línea pues tengan ese ese esa verdad esa eh, conocimiento de que hay responsabilidades también en el espacio digital. Y ahora retorno al tema de seguridad. Vamos a hablar correo electrónico, es nuestro ID. Ustedes entran a cualquier lugar con un correo electrónico. Entran a la universidad y le asignan un correo electrónico. ¿Por qué? Porque ustedes van a comunicarse ahora a nombre de ser estudiante de la universidad que sea. Cuando yo entro a la universidad, tengo correo electrónico para mí. Yo tengo universidad, digo, tengo correo electrónico como de cinco universidades. Y tengo como de cuatro proyectos que tengo y de clientes también. Cuando yo voy a hablar de parte de un cliente, ese es el correo que voy a utilizar. Cuando voy a hablar de mi persona, ese es el correo que voy a utilizar. Entonces, el correo electrónico es nuestro ID online. Esto es lo más que deberíamos proteger en este caso. Sobre todo cuando podemos perder acceso a nuestro correo y se pueden afectar otras cuentas, otras personas, otros trabajos. Así que, honestamente, para navegar seguro... En todos lados, lo primero que yo le sugiero a todo el mundo es que usted vaya a todas las opciones de seguridad que les ofrecen los de diferentes servicios que ustedes usan. En el caso que estoy hablando es email y activen lo que es la autenticación de dos factores. Y a veces hasta son tres, porque yo en Facebook ayer tuve que entrar dos, el, el password y dos autenticaciones extra, una por una aplicación que uso y la otra vino por un mensaje de texto. Para estar claro y seguro, y seguro, totalmente seguro, de que nadie se puede conectar con mis credenciales que no sea yo. Y eso se hace a través de una herramienta de hardware, que es la primera que ven ahí, que parece un pendrive. Eso tú le solo pones a la computadora y si eso no está conectado, no entras a ningún sitio. Eh, mensajes de texto, que a lo mejor lo han visto, cuando entran a un servicio, le llega un mensaje de texto con un código. Eh, software con tokens, que yo tengo Google Authenticator aquí y el Microsoft Authenticator, que es un software que tienes en el teléfono que genera números. Cada, cada un minuto genera un número diferente de entrada para tú poder tener acceso. Y lo demás, pues cosas que son ya físicas, biométricas, el que tenga el, el teléfono reconoce tu cara, reconoce tu vía digital, hay otros servicios que tienen eso. Eso es importante que lo activen. Es, todas las redes sociales tienen autenticación de dos factores. Yo no sé si todos los portales universitarios lo tienen. Yo sé que hay, yo trabajo en algunos lugares que no lo tienen, así que eso es problemático. Pero eh, los correos electrónicos todos lo tienen. Y las cuentas de otros servicios como Netflix, etcétera, todos tienen eso también. Por lo tanto, eso es lo que brinda es total seguridad. Miren, si a mí me hackean la cuenta de Facebook, yo tengo más de 70 clientes que les corro o les doy consultoría de redes sociales. O sea, que el hacker tendría acceso a todos mis clientes. Igual pasaría con data que tengo en mi correo electrónico y cosas que tengan en el teléfono. Por lo tanto, y cuando ustedes trabajen en entornos de negocios, ustedes van a tener un acceso a unos credenciales, a información privilegiada. Cuando un hacker lo agarra a usted, se fastidió la compañía por el medio. Y yo trabajé en una empresa de tecnología que el presidente logró que nos, nos, nos contamináramos con virus dos veces. Y era el presidente. Pero era un poquito ignorante en estas cosas y no se preocupaba por aprender. So, imagínense eso. Realmente era, un, era una. Bueno, y aparte de nivel de líderes, si tú eres el líder de esta empresa y no sabes manejar la tecnología y eres una empresa de tecnología, la gente no le tenía mucho respeto al hombre como líder, como administrador, allá administra el sistema. No, 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 no nos moleste con otras cosas porque nos han hackeado dos veces. Así me le decían algunas personas. So, es bien importante eso. Y nosotros, pues podemos acceder, vayan a todo lo que es seguridad, setting de seguridad y privacidad en donde quiera que ustedes tengan una cuenta y ajusten el tema de autenticación de dos factores. Ah, y si ustedes cambian de compañía de teléfono, no vayan a cambiar de número de teléfono que a lo mejor está conectado a todos estos autenticadores, porque yo he visto gente que se cambió de compañía, tengo teléfono nuevo y se le acabó el acceso a la mitad de las cuentas que tenía. Y me pasó con una que yo me paso llamando al teléfono a ver si alguien lo activa para que me envíe un código que necesite ese cliente. Y todavía llevo seis meses y nadie ha cogido ese número. Así que es un problema realmente cuando cuando verdad tenemos ese nivel de, de ID. Yo, mi teléfono es el mismo número hace como veintipico de años. Y yo no pienso cambiarlo. Y me he movido de tres compañías de telefonía. Antes había más que las que hay ahora. Este, so eso es parte de su identificación realmente. Cuando entramos a todos estos servicios que son en línea, nosotros estamos entrando con nuestro correo electrónico y estamos accediendo a unos servicios donde estamos depositando un montón de información privilegiada. Guardamos documentos en, en Dropbox. Bueno, yo entro a veces a las computadoras de los salones de clase y la máquina del profesor tiene abierta la cuenta de email de la mitad de los profesores que entraron aquí y sus cuentas de redes sociales. Y yo a veces, por cortesía, las voy deslogueando una detrás de la otra. Pero honestamente, están abriéndonos la puerta a privacidad y a que haya muchos problemas. Y cuando almacenamos en la nube, que eso es una de las cosas que yo les recomiendo a todo el mundo, realmente siempre activen o busquen o compren algún servicio que haga backup automático de alguna manera de todo lo que ustedes hacen en sus computadoras o en sus teléfonos. Si a ustedes les roban la computadora, si se quema, si se, si se pierde algo, usted no, no, no pierde la data, la data va a estar siempre en línea. Inclusive la presentación que están viendo yo la hice y se estaba grabando online todo el tiempo, la tengo en el teléfono inteligente que tengo aquí, la tengo, o sea, si yo llegaba aquí... La presentación iba a llegar antes que yo siempre. Eh, y tengo igualmente servicios que uso como OneNote, que lo uso también para tomar notas en las reuniones, tener archivos de los contenidos que estoy trabajando, eh, tirar fotografías de las pizarras cuando hacemos algún tipo de, de brainstorm, eh, grabar reuniones, porque me permite grabar en sonido. Yo puedo buscar, eh, básicamente, en los pasados 15 a 18 años. Información de notas y de contenido de referencia, gracias a que estoy subiendo información a servicios como este. Yo prefiero OneNote, que, digo Evernote también, que lo uso mucho con los teléfonos, pero cuando uso una tablet, Utilizo mi, mi Galaxy Fold, que es el teléfono este grande que aparece una tablet que tiene un lapicito. Como puedo escribir y OneNote reconoce la, la, lo escrito bien brutal, utilizo esos servicios. Y a veces ustedes están pagando una cuenta de, de Microsoft 365, lo que están usando de Word y PowerPoint, se olvidan que hay un montón de herramientas espectaculares para poder trabajar en línea. Eh, pero todo tiene que ser de una forma segura. Cuando tenemos cosas almacenadas online, en la nube cuentas de redes sociales, cuentas de correo electrónico, tenemos que estar protegidos. Y de la misma manera, otra parte de estar protegidos es conocer nuestras responsabilidades y nuestros deberes dentro de lo que es el entorno digital. Y por eso traje el tema de la ciudadanía digital para ustedes hoy. Eh, finalmente, estas son aplicaciones que funcionan, ¿verdad?, para manejo de proyectos, pero cuando ustedes ya estén trabajando con equipos de trabajo. Todo tiene que estar en seguridad, todo tiene que estar en línea y de nuevo eh, es importante que no importa la plataforma que usen de comunicación. Aquí estoy presentando dos plataformas que son espectaculares para comunicación de equipos. No usen WhatsApp para eso, por favor. este Sí, WhatsApp no, no es eficiente. WhatsApp es un, un jueguito, de, es un juguete realmente, no es para negocio. Este, a menos que sea vender cosas, pero para Teams de trabajo, estas dos aplicaciones se las recomiendo. Seguridad, ante todo, y cuando vengamos ahora al mundo de la inteligencia artificial, y estoy poniendo un ejemplo del chatbot que más conocido que hay en el mundo ahora mismo, eh, vamos a tener otras interacciones con entes que no son personas. Que van a ser compañeros nuestros de trabajos y de labores. Así que estén bien pendientes a esos cambios que vienen, porque ¿verdad? en este caso, a nivel de tecnología, el futuro es las personas que puedan trabajar junto con la inteligencia artificial, no los que quieran rechazar la tecnología, porque ya la historia nos ha dicho que se han quedado obsoletos y están haciendo ahora mismo cualquier otra cosa que no era lo que decidieron hacer como empresarios ni como profesionales porque las computadoras y el sistema de lo que se llama internet en este momento está ligado a todas las tareas de empleo que tenemos nosotros en el mundo. Bueno, gracias por su atención. Eh, cualquier otra pregunta, yo les voy a dejar aquí mis datos para que me puedan contactar y ahorita pues vamos a tener un, una conversación grande, así que nos veremos ya mismo. Te Y ahora cerramos el tema principal del evento presentando al Dr. Isaac Skilling, a quien invitamos a subir al escenario mientras comparte un resumen de su carrera y vasto conocimiento. El Dr. Isaac Skilling Castro es el presidente de Huertas College y vicepresidente de Neurostrategies International. También es el fundador de Emprende sin Límites, organización enfocada en adiestramiento de emprendedores y pequeños y medianos empresarios. Además es director de Desarrollo de Negocios Académicos en Vinca Global. Profesor en Escuelas Graduadas de Educación y Negocios y escritor de revistas y columnas educativas. A su vez es consultor de proyectos socioeconómicos de Nactus Puerto Rico, consultor en acreditación, desarrollo docente y avalúo institucional y conferencista internacional en temas educativos y empresariales. El doctor Esquilín tiene un doctorado en educación con especialidad en liderazgo ejecutivo, educativo. Perdón, posee maestrías en administración de empresas y recursos humanos y un bachillerato en gerencia. También obtuvo certificaciones profesionales en liderazgo, coaching organizacional, emprendimiento, neuroeducación y neurociencia organizacional. Así que para mí es un placer presentarle ante ustedes en esta mañana al doctor Isaac Esquilín. Qué rico estar acá. Póngase de pie por un momento para que la sangre pueda. Póngase de pie un momento, ¿verdad? Eh, permítame en 30 segundos. Soy neuroeducador. La sangre tiene que fluir en el cuerpo. Eh, primero me uno al saludo protocolar. Respeto a Yubelki, presidenta también, directores, rectoras, todas las autoridades de la universidad. Mi grande respeto para todos ustedes. Y obviamente queremos dar un aplauso porque esto se ha hecho por 10 años. Así que yo creo que eso merece un aplauso. Esto se ha hecho por 10 años. Y yo creo que eso es de mucha honra decirlo, de mucha honra decirlo. Así que mi respeto. Ahora, mire a una persona, identifica una persona, mírela, mírela, mírela bien, mírela bien, identifica a una persona, es su pareja. No haga sueños que no es tu pareja, quizás estás esperando esta oportunidad, pero una sea a alguien, una sea a alguien, estabas esperando esta oportunidad. Una hace alguien y dígale, tú no tienes culpa de la cara que tienes. Díselo, tú no tienes culpa de la cara que tienes. No tienes culpa, es genético, es biológico. Ahora, dile, pero si sí tienes culpa de la que pones, si sí tienes culpa de la que pones, y eso se llama actitud, se puede sentar, eso se llama actitud, eso se llama actitud. También eh, vamos a dar un aplauso a los que están online, ya vemos casi 200 personas conectadas, eh, la tecnología, no podemos nunca olvidarnos de ellos. Muchas veces nos olvidamos de la gente que está conectada, nuestro respeto a los que están allí. Ahora, me toca hablar de dos constructos, dos constructos. Diga conmigo, liderazgo. De hecho, estamos acá celebrando el Student University Showcase, es decir, que la palabra liderazgo es un constructo importante. Pero segundo, y de manera transversal, vamos a hablar de los famosos soft skills, que muchos en la traducción no les gusta, pero destrezas blandas o transversales sería una de las traducciones más específicas. Así que permítame por unos 15, 20 minutos hablar de algunos datos específicos que son relevantes para todos ustedes como estudiantes. Eh, quiero que vean eh, que este tema va a ser la pieza clave o esta destreza llamada liderazgo que muchas veces se menosprecia es la destreza de mayor éxito a los profesionales de hoy existentes. Es decir, esta destreza, de desarrollarla de manera consciente o intencional, te permite crecer o trascender a través de mucho tiempo y sobre todo diferenciarte en tu trabajo y en tu vida profesional y personal. Ahora, quiero que vean algunos datos particulares. Número uno, se estima que el 70% de las decisiones que toman las empresas son estimuladas por las emociones. Es decir, que el líder o usted que está aquí sentado, de alguna manera, toda decisión que vaya a tomar ejecutivo, corporativo o personal, es estimulada o atraída por las destrezas o los factores emocionales y no racionales. Y esto es importante adiestrarlo y es importante de manera intencional desarrollarlo para que podamos ser exitosos. De hecho, hay un dato también que existe en el mundo que alrededor de solamente el 15% de los empleados tienen satisfacción laboral. Es decir, que las personas que hoy trabajan en su empresa o muchos de ustedes que están trabajando, si hacemos una gráfica de investigación, el 15% de esta audiencia le apasiona lo que hace. Si es más, pues tenemos que darnos un aplauso. Así que los datos son los datos. Es decir, que un 15% de las personas que ejercen en sus estudios o alguna profesión tienen satisfacción y esto tiene que ver mucho con la gestión que vamos a hablar. Pero también la Universidad de Michigan estableció un estudio muy interesante. Que establece que los líderes o las personas que desarrollaron su inteligencia emocional, que aparte del pensamiento crítico, según el World Economic Forum, es una de las destrezas más importantes en el siglo XXI moderno, se estima que esas personas que tenían inteligencia emocional podían sobrepasar los líderes con un coeficiente intelectual mayor. Es decir, que cuando usted se reencuentra con su clase graduanda pasan dos cosas uno, los lindos son feos y los feos son lindos, es lo primero es algo de hecho yo era feo, ahora soy lindo, algo sucedió allí, disculpa, ¿verdad? es lo primero que sucede eh, eh, Crespo o sea, James, lo segundo que sucede es lo siguiente, cuando usted se va a reencontrar con su clase de cuarto año, usted va a ver que los que tuvieron un coeficiente intelectual marcado, es decir de 4.1 IQ marcado no necesariamente lograron destacar. Sin embargo, te encuentras con aquel que era C o, o que de hecho yo le hacía los trabajos y en el parking hay un BMW. Y usted dice, ¿de quién será ese BMW? Era el que tenía C y pasó raspado en la graduación. Y usted se pregunta cómo él lo logró y eso se llama destrezas blandas o que maduró cognitivamente y logró alcanzar unas metas específicas. Así que los estudios han comprobado, de hecho, un libro que se llama Grip de la doctora Angela de Stanford, que establece que de cada 10 personas a través de un estudio longitudinal que se hizo Stanford, otras universidades en Estados Unidos, a través de este estudio de cada 10 personas que se graduaron, ocho de ellas no fueron buenas académicamente. Wow. ocho no fueron buenas académicamente así que esto no te entender que sí si es importante desarrollar el intelecto como neurocientífico tengo que decir que el cerebro y la función ejecutiva hay que estimularlas, pero sin lugar a dudas no tan solamente la parte teórica técnica sino que las destrezas tienen que ser esenciales para lograr trabajar. De hecho cuando un profesor va a recomendar a un estudiante él no va al notebook y decir espera te deja recomendarte los que son de a no. Lo más probable es que recomendaste sacó C, pero era comunicador, tenía grandes destrezas, destacaba, era responsable, comprometido, destrezas que destacan más allá de una simple nota. Ahora, mire este dato también interesante, que la salud mental y la salud física le cuesta más de un billón de dólares a las empresas. Toda la productividad o rendimiento que tenemos hoy en nuestras empresas es a causa de una buena salud mental o física. Es decir, que hoy las empresas también tienen que invertir en que los empleados de alguna manera tengan satisfacción laboral y mental y las grandes empresas del mundo, ustedes han visto que han invertido en sus ambientes laborales y de alguna manera en su liderazgo. Ahora, viendo en retrospectiva, le quiero plantear seis retos que yo creo que son importantes cuando hablamos de liderazgo. Número uno, la innovación y la creatividad. Crespo lo dijo de manera magistral. La innovación y la creatividad como un factor clave en las empresas. De hecho, hoy en día no tan solamente te piden el resumen, que seas bilingüe, que tengas mil grados académicos, etcétera, sino que te piden que pienses fuera de la caja y seas creativo e innovador. De hecho, lo están poniendo en los descriptivos. <laughs> o sea, ¿Cómo tú evalúas que una persona es creativa e innovadora en una entrevista? Uf, this is complicated. O sea, ¿Cómo tú lo haces? Así que ahora hasta las estructuras de reclutamiento han cambiado. Te someten a casos de estudio, te hacen pruebas psicométricas para reclutarte. Porque necesitan personas creativas. Segundo, la economía del conocimiento. Yo quiero reclutar personas que conviertan conocimientos en economía. Es decir, cómo yo logro con todo lo que yo sé hoy, usted algo sabe hoy aquí, algunos tienen conocimientos de su área, aprende algo todos los días, cómo tú conviertes eso en capital, cómo tú conviertes eso en economía. Y eso es un gran factor. El otro es el tema de la digitalización y la automatización. Todo el mundo queremos que las cosas estén digitalizadas y qué? Y automatizadas. Empresa que no esté automatizada, empresa que va a cerrar mañana. Todo tiene que automatizarse, todo tiene que digitalizarse de alguna manera. Un cuarto reto que les traigo es la gestión o la gerencia del talento y las competencias. Esta generación, aunque no lo digan, es talentosa y tiene grandes éxitos. Aunque la menosprecian y aunque hablan mal de nosotros y creen que el futuro no va a tener con nosotros existencia, le tengo que decir que sí, esta generación está lista para encargarse de Puerto Rico. Créamelo. Ahora, Estamos ready. El otro es el desarrollo intelectual y emocional. Es un reto como líderes que todos los días manejamos. Y el último, no menos importante, diga conmigo, diversidad generacional. Aunque aquí no hay mucha, pero en mi, en mi trabajo, yo tengo más de cinco generaciones trabajando en sí. Cinco, cinco generaciones. Yo digo, señor, ¿cómo lo llevo? Cuando la que tiene 43 años dice que siempre se ha hecho así y el que lleva solo dos años quiere hacerlo distinto. <laughs> ¿Cómo yo manejo ese discurso? La realidad es que hay un choque generacional todos los días y estos son retos que nosotros tenemos que ver. Ahora, obviamente, estudié neurociencia, tengo que aplicar cómo el cerebro ha evolucionado a través del tiempo, claro, mirándolo de una perspectiva de liderazgo si lo vemos neurocognitivamente también el cerebro ha evolucionado no pensamos igual no creemos igual el cerebro tiene evolución los jóvenes piensan distintos claro que piensan distintos si sí, el cerebro evoluciona tú cuando fuiste joven pensaste distinto lo que pasa es que a veces se olvida que fueron jóvenes normal eh, pero si sí, el cerebro evoluciona, las estructuras han cambiado y esto tenemos que adaptarnos a ellas. Los mercados, las universidades. Hace poco estaba con mi amigo Ferdinand y, y se hizo viral algo y por poco me matan, que yo dije que las universidades tienen que innovarse. Punto. O sea, las universidades tienen que innovarse. Punto. Nos convertimos en estructuras obsoletas, ambiguas, aburridas y tenemos que ser vanguardistas y decirle a los jóvenes, no, vengan a estudiar porque somos distintos y queremos enseñarles cosas prácticas y que cuando lo aprendan al mundo laboral lo apliquen igual. Esos son universidades. Ahora, mire esto. Hay algo que se llama liderazgo resonante. Y cuando yo hablo, jóvenes, de liderazgo resonante, es que usted, aparte de ser inteligente o sabio, tiene que ser empático emocionalmente con su gente. Tiene que ser socialmente empático. Tiene que lograr tener empatía con sus pares, con sus poricuas, con sus hermanos, ética. Y eso es muy importante a la hora de integrar. Ahora, ¿cuántos son de alguna generación aquí? Vamos a ver. Generación del, del silencio le llamaban, ¿verdad? 1930 al 48, levante la mano, dígame, sin miedo, está por ahí, ¿no? Eh, los baby boomers, levante la mano. 49 al 68, baby boomers, por ahí. Lucy, sin miedo, vamos. Ahí vamos. Vamos, pero de hecho, lo que tenemos hoy, y quiero ponerlo en retrospectiva. Lo que el mundo, estos son datos, yo hablo con datos, el mundo lo que tiene hoy es a través de esta generación, demos un aplauso, esa generación, lo que tenemos hoy es por ellos, eso es, punto, eso es real. Ahora, el cerebro siguió evolucionando, llegó la generación X, los millennials, ¿verdad? Me llaman Millennial viejo, tengo que confesar, soy Millennial viejo, pero soy Millennial. Por si acaso están preguntando mi edad, me la han preguntado todo el día, a la mañana. Eh, soy presidente joven, me lo gané el premio, pero no porque era real, es que soy más joven en ese efecto. O sea, que la realidad que no no, no fue un premio, ganado. La realidad que sí, soy generación Millennial joven, pero la realidad que hay una línea corta, eh, 82, estoy ahí ya casi viejito. Ahora, tenemos la generación Z, que piensa distinto. ¿Cuántos de la generación Z por ahí? Levante la mano, aquí bien, lo imaginé, Uf generación Z, lo que vi por ahí. Eh, y obviamente la generación digital eh, que está ahí en ese proceso. Ahora, mire esto, y quiero que atienda la pantalla, porque quiero que vea esto con mucha responsabilidad, y, y ya con esto vamos cerrando. Quiero que sea muy responsable. Estados Unidos, como uno de los países de mayor crecimiento o que quiere siempre estar a la vanguardia o gobernar en las estructuras. Eh, parlamentares y de gobierno estructural del mundo hicieron un estudio específico particularmente con el censo, de hecho hay varias universidades que se unieron a este estudio en el 2015 querían proyectar cómo se iba a ver las próximas generaciones al 2040 eh, querían saber al 2040 qué iba a pasar con las próximas generaciones y este estudio tiene un documento de más de 300 páginas explicando cómo la economía se va a ir moviendo. De hecho, se lo voy a compartir a Lucy, la voy poner en la página. Un documento enorme que explica y ejemplifica cómo las generaciones se van a mover económicamente por sus eh, atrición, por todo lo que tiene con sus destrezas y los pensamientos. Algo muy interesante, muy profundo. Pero lo que yo les quiero decir a ustedes es que al 2030 hay un cambio generacional abrupto. Y eso es en cuanto... ¿En cuánto? En siete años, ya mismo, ya mismo. En siete años, según los datos, estos son los datos, no es que yo estoy mandando a, a matar gente, no, esto es longevidad natural, ¿sabe? por si acaso, ¿verdad? Esto, esto es media, la mortalidad natural. El 2030 va a haber un cambio de generacional abrupto. De hecho, se está viendo en los países cambios estructurales. Y esto tenemos que tener mucho cuidado. Porque tenemos que preparar las próximas generaciones. No podemos eh, demonizarlas ni juzgarlas. Al contrario, tenemos que prepararlas para el futuro que nos apremie. Ahora bien, miren las destrezas que todavía, como bien eh, ejemplarmente Lucy nos eh, orientó, las destrezas que el World Economic Forum y otros entes mundiales, UNESCO, Naciones Unidas, wow, sin número de personas a nivel global, establecen las 10 destrezas que todavía necesitamos desarrollar como principales, no únicas y vemos ahí el pensamiento crítico eh, el aprendizaje activo la creatividad el, la parte del deductivo, la flexibilidad cognitiva el monitoreo son destrezas que todos los días tenemos que ir desarrollando para ser hábiles en lo que hacemos ahora no es lo mismo tú saber es decir tener un bachillerato qué es saber tener un bachillerato pero qué es saber hacer el bachillerato ponerlo en acción pero qué es poder hacer tener aptitudes capacidad de hacer lo mejor que otro y qué es querer hacer la actitud de hacerlo lo mejor posible lo peor de una persona es quedarse en el poder hacer yo conozco gente intelectual espectacular, pero su olor en actitud apesta. Yo prefiero gente que sea muy buena intelectual, pero también que tenga buenas actitudes, que sean soez, -es, que sean sabios, carismáticos, que sepan relacionarse mutuamente, que no sean arrogantes y orgullosos, porque son parte del proceso de relaciones humanas en el mundo hoy en día. Ahora, mire esto, qué interesante. Y aquí le muestro un poquito el Jobs Lamps que, que mostraba un poquito Crespo. Si usted nota el estudio del World Economic Forum, que es un documento robusto, expresa que 75 millones de errores al 22 iban a caducar. Escúcheme bien. Te, y esto incluye programas académicos para que empecemos por ahí. 75 millones de errores van a morir. Eso fue al, al 2022. Ese, ya pasamos. Esa era la proyección de los estudiosos. Ahora, sin embargo, 133 iban a qué? A emerger de nuevas profesiones eso de que usted se está preparando hoy y cuando salga va a saber exactamente qué hacer en su vida laboral what no tú no sabes lo que te voy a esperar allí pero sí te aseguro algo que si eres líder que si tienes pensamiento crítico flexibilidad analítico creatividad no importa que venga la mayor tecnología y el mundo cambie serás exitoso siempre y eso es lo que no cambia los soft y las destrezas ahora quiero cerrar con este modelo que me parece ideal yo le llamo el modelo de liderazgo transformacional. Si usted es un líder que desea transformar la sociedad y lo que hace en el día a día, tienes que tener influencia individual contigo, tienes que tener motivación inspiradora hacia otros, tienes que estimular intelectualmente. Es decir, no hables de la baqueta, no digas porque el metro lo dijo, porque X periódico rotativo del país lo dijo, porque en las redes alguien influencer lo dijo, porque Molusco lo dijo, te quiero, sabes que te quiero, lo sabes, si lo ves. O sea, no no, no es porque solamente lo dijo, sino porque tú buscas datos, ¿verdad? Y usted tiene que ser personas que hable con responsabilidad y con datos, por eso que a la universidad le enseñamos a investigar, le enseñamos a hablar con coherencia, no es que tú piensas o que yo creo, sino que dicen los datos y eso es importante que usted lo tenga. Y por último la consideración individualizada. Así que espero que esta pequeña, ¿verdad? introducción te permita tener una idea clara de lo que sería hoy los Kofkil y cómo tú podrías trabajar tu liderazgo personal. Les deseo éxito. Permíteme, Yubelki, un minuto para un escrito que le quería hacer a los jóvenes. Permítame leerte un escrito que les hice a ustedes. ¿Está bien? Queridos líderes jóvenes aquí hoy presentes, hoy cumplimos 10 años de celebrar esta actividad y hoy para mí es un privilegio poder acompañarles en esta grande travesía. Hoy nos encontramos en un momento de gran trascendencia, ustedes jóvenes, en un mundo que nos desafía. A liderar con, aud con audacia y visión. Como jóvenes, a menudo les dicen que somos el futuro, y es absolutamente cierto, somos el futuro. Pero debemos recordar que también somos el presente, somos los responsables de nuestro propio destino y de la creación del futuro que deseamos. Es cierto que enfrentamos desafíos sin precedentes que mi papá, mi abuelo y nuestros tíos nunca lo vivieron. Hablamos hoy de problemas climáticos, desigualdad social, hablamos de guerras, incertidumbres globales y aún hablamos que no hay empleo en el mundo. Pero recordamos que la juventud siempre es una fortaleza para usted. De hecho, tienes pasión, creatividad, energía para enfrentar desafíos a lo largo de la vida. Permítase en creer y soñar lo que hoy sus padres un día quizá no pudieron. Ustedes son las voces que intentan desacreditar a los que dicen que la juventud no quiere hacer nada ustedes tienen la capacidad de imaginar un mundo y determinarse a trabajar por Puerto Rico incansablemente y darles entender en la cara a todos los que dicen que no va el mañana, que nosotros las próximas generaciones vamos a construir un nuevo futuro. Gracias. Gracias Isaac por tu presentación tan inspiradora. Ahora sí, pasamos a una parte muy interesante en este evento y es la parte de la sesión de las preguntas a nuestros oradores invitados. Los que están conectados por Zoom pueden compartir sus preguntas y comentarios a través del chat y que Llubelkis los va a leer para el beneficio de los oradores y del público en el teatro. Aquellos presentes en el teatro pueden acercarse a los micrófonos ubicados en los pasillos para hacer sus preguntas. Deben indicar su nombre y su institución, presentarse y luego hacer la pregunta. Todas las preguntas son permitidas, menos la edad, porque ya dijo que no lo va a decir, ¿ok? Así que adelante, tenemos ya los audios en, los, en el pasillo, no todos a la vez, no sean tímidos. Y en el chat también, déjame abrir el chat aquí rapidito, para que entonces eh, los que están en el chat, bueno, aquí les adelanto que todo el mundo en el chat está diciendo, excelente, muy interesante la presentación, gracias Ibelis. Por tu mensaje, alguna duda, pregunta, este es el momento. Ya sea a Lucy, a James o a Isaac o a cualquiera de los tres, este es el momento. Dame ver si en el chat. Aquí, Angélica, gracias. Está diciendo que le encantó. Excelente mensaje. Gracias, Ivette, Angie, Marie. Excelente presentación. Veo gente caminando. No sé si es al, a los micrófonos. Ok, yo sé que todo quedó muy claro, pero este es el momento. Aquí viene alguien a hacernos una pregunta. Buenos días a los panelistas. Eh, mi pregunta. Nombre, por favor, Josman, aunque yo lo sé, pero para el conocimiento de los demás. Mi nombre es Josman Betancourt y desde el sector público, es estudiante de maestría de política pública y gobierno. Y además trabajo en el Congreso de Estados Unidos. Y quería preguntarles a ustedes cómo el sector público o qué políticas públicas pudiera habilitar el gobierno tanto a nivel local como a nivel federal para incentivar las transformaciones tecnológicas. No tan solo dentro del sector privado y en el comercio, sino dentro del sector público como tal, a nivel gubernamental. Gracias, Josman. Yo, yo voy a coger una porque es que también tengo interés, ¿verdad? Y hay que aprovechar el momento. Eh, una de las áreas, ¿verdad? Que mencionamos, como ustedes saben, estamos, teniendo, eh, estamos pasando por un cambio climático extraordinario, ¿verdad? Y lo estamos viendo, como dice el doctor Pablo venda de la Escuela de, de Salud, primero que nada con las temperaturas altas que van a seguir siendo de esa manera. En el caso del Fideicomiso, nosotros tenemos mucho interés. Como ustedes saben, Puerto Rico va a ser impactado significativamente por el alza del nivel del mar. Nosotros acabamos de abrir una iniciativa que se llama precisamente el Centro Caribeño para el Alza del Nivel del Mar. Y lo que estamos propulsando es cómo empezamos a entender primero que nada, ¿verdad?, que eso va a ocurrir y todos lo sabemos. De hecho, en el último viaje que hizo el grupo a Groenlandia, lo que están viendo es que se están derritiendo las capas con mayor rapidez, lo que quiere decir que el nivel del mar va a subir más. Así que nuestro interés es que empecemos a entender el problema y a desarrollar políticas públicas en esta área para que podamos asegurarnos que Puerto Rico, que tenemos una bendición, mucha gente no lo sabe, hay algunas islas okay, que no tienen la elevación que tiene Puerto Rico. Y cuando el mar suba dentro de los próximos 30, 50, 100 años, tú sabes, como mínimo 10 pies básicamente a desaparecer y tenemos una porción significativa. En Puerto Rico tenemos la ventaja, que tenemos una elevación buena, así que podemos adaptarnos. Teoría de Darwin, ¿verdad? que se adapta es el que sobrevive, no es el más inteligente, el más fuerte. Así que es importantísimo, si vamos a tener un impacto bien grande, en aproximadamente 6% de las costas de Puerto Rico, donde desafortunadamente tenemos una porción bien significativa de la infraestructura. Así que tenemos que empezar a desarrollar política pública. Para asegurarnos que hacemos la planificación adecuada para que seamos exitosos en esa adaptación. Tenemos, eh, tenemos una pregunta en el chat. Eh, si me das un momentito, eh, joven. Eh, es de. Eh, espérense que me han seguido escribiendo y se me subió la pregunta. Es de. Eh, Permiso. Ah, aquí está. La pregunta es. De Janie Rodríguez, Universidad visu San Juan. Eh, no dice para quién, pero el que pueda contestar: recomendaciones de mentorías para jóvenes que buscan emprender. Ah, el que quiera contestar. Repíteme esa pregunta otra vez. Eh, sí. Si tienen alguna recomendación para mentorías de jóvenes que quieren aprender. Obviamente, el, el fideicomiso. Estamos hablando, hablando de emprendimiento. Ajá, hay correcto. Un, hay un montón de entidades que están ahora mismo abiertas, inclusive Parallel tiene, tiene que tener también, uh -huh. este, bueno hablaste de una de ellas, ahora ejemplo lo que es Fase 1 eh, o sea que yo, yo, eh, yo participo con otros grupos que están ayudando a emprendedores pero no están abiertos, son otras convocatorias inclusive tenemos una, una, un, un grupo en Puerto Rico que se ha popularizado de mujeres que se llama Mujer Emprende Latina y están creando unos talleres gratuitos para empresarias que están empezando, pero eso funciona para todo el mundo. Eh, llevan ya por ocho sesiones, o sea, llevamos como dos, tres años y pico haciéndolo. Y ahora estamos integrando emprendedoras de Perú también y de otras partes de, de, de Estados Unidos. Así que eh, si están los espacios, yo creo que lo más fácil es ir a Google y, a, y escribir el request en Google y te van a aparecer los sí. que están en Puerto Rico. Pero igual, si te comunicas con nosotros uh -huh. este, directamente, te podemos dar los enlaces directos para que lo puedas hacer. Sí, y aprovechándote, James, que te tenemos, Zahida Vázquez antes de pasar con nuestra compañera, preguntó eh, que dónde, para ti, dónde puede tomar cursos de seguridad. Me imagino ciberseguridad. Eh, <laughs> Sin hacer anuncios <laughs> hay, hay, a hay, universidades. Sí, no, hay, 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 vamos a decir que, hay universidades que están dando talleres de cursos, o sea, cursos cortos, educación continuada que tienen que ver con seguridad. Así que ahí mis recomendaciones es que vayas a las universidades, uh -huh. la que tú quieras, eh, o todas, para que puedas verificar qué cursos están dando relacionados a esto. ¿Quién es el profesor? Típicamente cuando es una universidad hay cualificado cuando cogemos cursitos por allá loco, no necesariamente, eh, pero sí hay, hay cursos que son, eh, ¿verdad? Y más ahora que se está viendo la gran necesidad de poder mantener a las personas que acceden seguras, pero los que contratan servicios de IT, de tecnología, que puedan entender que lo que le están implementando realmente tiene la seguridad que necesitan. Excelente. Ahora pasamos con la chica, nombre e institución, por favor. Muy buenas tardes a todos, yo soy Inés Liel Ortiz la presidenta del programa de honor de Interamericana de Guayama, y quisiera preguntarle a los recursos de hoy, que cuál es su filosofía personal, perdón, filosofía personal respecto a nuestro futuro laboral, qué es lo que piensan ustedes, y qué recomendarían a los jóvenes que están presentes hoy. Eh, fíjate, es una pregunta, valga redundancia, filosófica, pero le doy datos. <laughs> y quiero un poquito no ser redundante pero los datos que te planteé. la realidad es que lo primero que yo le digo a las personas es que hay unas destrezas muy básicas eh, usted sabe leer usted sabe escribir usted sabe buscar mínimo bases de datos abiertas tiene que educarse ¿sabe? la realidad es que esta generación tenemos que entender que señores un podcast es chulo yo entro a YouTube y lo consumo pero hay que leer hay que comprar libros, hay que invertir, señora en conocimiento. El chat GPT ayuda mucho, pero no todo lo que dice es real. Muchas películas, de hecho, te lo dice de tal manera y tan contundente que tú crees que es real, pero cuando buscas los datos, muchas cosas no son totalmente ciertas. Así que, filosofía de vida, mano, creer en usted mismo, eh, lograr de alguna manera tener disciplina, tener buenas relaciones. Si yo te digo de algunas cosas que he logrado en lo poco en la vida hoy, es tener uno, la integridad, en no vender. Eh, la verdad y no vender lo que es la ética y dos, las buenas relaciones. Si usted crea buenas relaciones con sus mentores, usted busca mentores, usted no va a la universidad y va al salón de clase y se va. Usted metase la asociación como usted es que es presidente de una de ellas, usted interactúa en las actividades. Yo los respeto por estar aquí, Do, dos o tres están durmiendo, viendo un podcast, de alguno de los influencers hoy en día, usted está aquí aprendiendo. O Netflix. Eso es eh, reconocido. Así que busca, edúcate y nada es imposible para lograrlo. Eh, tenemos mucha gente en fila, así que gracias por la pregunta. Seguimos en lo que viene el chico, que es el segundo. Preguntan, eh, doctor Esquilín, ¿cuál es el nombre del libro que habló de la doctora Angela de Stanford University? El título se llama GRIP, G-R-I-T, Grit es un agrónimo. Eh, está en inglés y está en español, me parece, si no me equivoco. Un libro muy bueno que enseña la habilidad de la persistencia a través de los datos y cómo sí, la bueno. persona puede destacar con su software sí, a sea. nivel eh, laboral y profesional vamos Muy a bueno. alternar vamos a alternar entonces con él y luego ¿verdad? para y, y luego de eso nadie más se pare porque estamos ya retrasados en la agenda adelante buenos días a Hola, todos cochea. mi nombre es Carlos Escobeda eh, soy ex alumno de la Intel de Ponce y también Ay, ex cariño. embajador no sé si me Qué bueno de, verte, aquí... no te reconocí por la luz Gracias. Eh, primero indicarles que este magníficas presentaciones eh, me encantó Dios, este, Dios. todas el las diferentes. Sí, sí, los años pasan. Eh, hablamos mucho de de tecnologías emergentes y hablamos acerca también de las cosas que se están moviendo en el mundo. Yo no quiero ser insular, pero sí me gustaría saber la, la perspectiva en cuanto a Puerto Rico, ¿verdad? Qué es lo que se espera de aquí a unos cuantos años más. Eh, una de las áreas que habló la ingeniera Crespo en cuanto a los desarrollos de, de diversas áreas era la parte de las finanzas y la economía. Eh, la realidad es que en Puerto Rico, desde, desde muchos años, pero eh, veamos por ejemplo el aspecto de María. Aquí cuando pasó María, eh, se identificaron muchas personas, más de un 85% de la población o inclusive un poquito más que no tenían liquidez para afrontar diversas situaciones como esas que pasaron. ¿Qué es lo que ustedes visualizan en aspectos de esa área? ¿Cómo Puerto Rico se visualiza de aquí a, vamos a poner 10 años, 20 años en ese aspecto de la finanza? Y me gustaría hacer también otra pregunta a James en cuanto a la parte de, de contraseñas y demás. Todos aquí nosotros tenemos 20 miles de contraseñas, 20 miles de usuarios eh, y muchas personas pues, utilizan notas de bueno, los que tienen iPhone, ¿verdad? Pues, utilizan notas y ahí ponen los usuarios, ponen contraseñas. Eso es un error. Eh, pero ¿qué otra plataforma que sea segura nosotros podemos utilizar para tener esa base de datos en cuanto a nuestros usuarios y contraseñas y demás? Esperando con la ingeniera Crespo. Sí, bien rapidito con la primera, este, lo que te quiero comentar, en Puerto Rico yo creo que lo, eh, o sea, nosotros participamos en realidad de básicamente todas las tecnologías, esa, esa, esa es la realidad de diferentes maneras, pero sí, y yo creo que recientemente han empezado a haber unas eh, inversiones, una de las cosas que nosotros tenemos que trabajar grandemente es el acceso a la banda ancha a través de todo Puerto Rico, ¿verdad? Y la razón es porque eso es un elemento fundamental que tú tienes que tener para usar muchas de las tecnologías y estamos empezando a hacer las inversiones correctas. Así que yo pienso que después que eso ocurra, eh, vamos a hacer muy bien. La otra área que yo veo que estamos haciendo muy buen progreso. Y ¿verdad? en parte se le debe a la pandemia, es que estamos empezando a utilizar mucho la telemedicina, pero la telemedicina no solamente la teleconsulta, ¿verdad?, sino el, el utilizar equipos que tú tienes. Nosotros, por ejemplo, tenemos un proyecto que hemos distribuido en más de 200 hogares de envejecientes que como ustedes saben, cada vez que sufrimos un desastre natural, ¿verdad? si no hay la infraestructura, ahí es que tenemos nuestro mayor número de, de, de muertes, y estamos utilizando, proveyendo toda la tecnología. Para que se puedan hacer todos los exámenes de manera remota utilizando telemedicina. Así que, de nuevo, yo creo que nosotros somos un player en casi todo, pero tenemos que canalizar esa área de, de las telecomunicaciones de banda. Ok. Casi, to casi todo eso viene, va a venir de parte de, de, del sector privado. El gobierno ayuda, entre comillas, pero el sector privado es el que está impulsando Bye. todo eso, todo lo que está ocurriendo. Eh, en el caso de los passwords, eh, el, el propio. Teléfono tiene la manera de guardar gran parte de los passwords, un punto que puede ser seguro. Pero vas a ver que muchas empresas ya lo están haciendo y es que no están utilizando passwords de acceso van a enviar una clave a tu email que es para tu entrada al sistema. Mm. Y por ahí re recalco, el email de tu ID es la parte más importante. Así que muy pronto muchas empresas grandes, cuando tú entras tu user, que va a ser tu email, te va a enviar un código al correo electrónico y esa es tu entrada de ese día para que nadie la... No, no va a haber un password fijo en gran parte de los, de los accesos que vamos a tener en los próximos años. Muchas gracias. Excelente. Vamos a tratar de que los tres que nos quedan... ¿Hay alguien detrás de ti? Oh pues sean lo más breve posible en sus preguntas, gracias. Nombre e institución, por favor. ¿Y Espera, derecha y Muy buenas tardes, mi nombre es Víctor Alejandro Puntana Vázquez, este, soy alumno de la Universidad Interamericana Recinto Guayama, me gradué de un asociado de videojuegos y aplicaciones y ahora estoy continuando con bachillerato de computadoras y redes. Mi pregunta para ustedes es... ¿Cuál sería su consejo motivacional que darías para aquellos quienes estudian y por la dificultad, intensidad de los trabajos, exámenes o proyectos se crean dudas, autodenominaciones y pensamientos negativos de lo que estudian para ellos y que no son capaces de lograr lo estudiado? That, okay. Lo primero que quiero establecerte, ¿verdad? En el mundo hay muchos elementos o instrumentos financieros para invertir. Un auto, un carro, tu hipoteca. La única variable económica mundial hoy que tú inviertes y nunca la pierdes esa inversión es la educación. La única, la única, la única inversión que tú vas a invertir y nunca la vas a perder, la educación, empezando por ahí. Así que eso de que usted estudia y va a perder tiempo de estudiar y, y eso es una media verdad, eso no es real. Dos, la realidad es que. Eh, si sí hay una estructura, hoy en día los jóvenes no son como quizás antes. Hoy en día tú trabajas, estudias, sales de aquí corriendo por un empleo, vas al segundo, te amanece, eh, los profesores te dan mil asignaciones, ¿verdad? mil cosas. Es una realidad que vivimos hoy. Eso no te desmotive, no te puede decir que. Eh, va a disminuir, porque la realidad es que cada profesor tiene su estructura. Pero sí hay que planificar si se estructurado. Aprendan a ser planificados, estructurados. Usen, mira, todas las herramientas que Jane nos presentó. Agendas, notas. Hay tantas herramientas que nos estructuran. Aprenden a priorizar. Cuando un, en tu trabajo un patrón no te diga, tienes 10 prioridades y las quiero todas para mañana, ¿qué usted va a hacer? Pues tiene que aprender, a tener destrezas de que de improvisar, de que, provea, de que primero de lo que segundo, te destrezas de crear proyectos. Así que la realidad es que un poco estructura y lo último es motivación personal, ¿verdad? nunca rendirte, ¿verdad? que eso es algo muy personal tuyo. Gracias. Ok, próximo que tenemos dos minutitos, así que, ajá, izquierda. Muy buenos días a todos. Este, primero que todo, felicidades a HETS por estar en su décimo aniversario. Sí. Eh, mi nombre es Emanuel Núñez, presidente del Consejo de la Inter de Arecibo, representando aquí a lo que es la Inter de Arecibo, todo aquel ladito de allá. Eso. Inter de Muy bien. De igual forma, felicidades a cada uno de los recursos eh, por ser tan exitosos y por estas carreras que han formado hablando un poco del éxito me gustaría que pudieran compartir con nosotros alguna técnica o verdad este, eh, cualquier cosa que nos podría decir nos va a ayudar grandemente para nosotros ser tan exitosos así como ustedes qué linda es un par de cositas primero como dije siempre buscan cosas que le apasionen. yo pienso que tú si tú no tienes pasión tú no vas a tener ese drive para, lo, lo otro es que tienes que tener una visión personal de lo que tú quieres lograr en todos los aspectos de tu vida, mira oye, y después tienes que, como dice Isaac trabajar duro, la oye gente el éxito no llega porque hay que trabajar duro lo otro es, no dejes de tener miedo el cielo es el límite hay que tomar riesgos gente, no podemos una cosa que yo siempre y me encanta esta generación porque son bien más arriesgados que en mis generaciones anteriores, uno tiene que aprender de los errores y lo otro es, mira, lúcese con lo que son tus fortalezas. Oye, en el trabajo, en los proyectos. Yo me recuerdo cuando yo estaba empezando en mi carrera, preguntaba, mira, ¿quién tiene que ir para la? Ahí estaba Lucy levantando la mano. ¿Por qué? Porque yo sabía que lo podía hacer y eso me iba a dar la oportunidad de demostrar. Porque la gente no adivina hasta, hasta ahora nadie le lee la mente. Tú cuando tú estás en tu trabajo, en tu empresa, con tu, con tu board, con tus asesores, ¿tienes que decirle? Lo que tú quieres y lo que tú quieres, porque es la única manera de lograrlo. La gente no lee la mente, sino imagínate qué bueno sería. Así que de nuevo, sin miedo hacia adelante siempre. Mucha confianza en ti mismo porque tú puedes. Excelente, gracias. Oh, sí. Ah, pero, sí. Pero, sí. Pero, okay. sí, te votaste ahí, Lucy. Yo creo que. El próximo acá y terminamos contigo, chicos. Ah, pues bájate. Ah, okay. ah estás usando el escalón. oh Buen truco. No, no. Pégatelo como los raperos, porque si no, no se oye. Ah, estamos. Pues, ok, ok. Ay. Mi nombre es Kevin Chabri Medina, soy del recinto de Guayama y estoy estudiando ciencias agrícolas Mi pregunta, bueno, primero que nada es, el mundo ve la tecnología como sinónimo de progreso, pero estos conceptos están en conjunto con la destrucción de la naturaleza. ¿Cómo podemos crear tecnologías que sean utilizadas en armonía con la naturaleza? ¿Sí? Bien. Bueno, mira, casualmente, casualmente esta semana Apple presentó sus teléfonos nuevos okay. y anunció, igual que lo ha hecho Samsung, que van a empezar, que ya están para el, para el 2030, van a eliminar todo lo que es, eh, ¿verdad? El dañino, reciclable van a meterle, pero una de las cosas que mencionaron es que no están sembrando árboles, están sembrando bosques, o sea que las empresas grandes de tecnología están conscientes de que el planeta se puede acabar en menos nada si ellos uh -huh. no meten mano en eso. Así que sí están trabajando en eficiencia eh, a nivel de producción, a nivel de uso de energías renovables, a nivel de replantar árboles, a nivel de limpiar grandes zonas. Obviamente, eso les ayuda a ellos también económicamente. Este, pero qué bueno que están invirtiendo ese dinero en estas cosas. Así que eso es parte de lo que nos toca, pero a todos nos toca también en el proceso. Todo el que tira baterías a la basura, el que tira sus teléfonos celulares sabiendo que hay una batería dentro de la basura. O sea, Exacto. nosotros tenemos también un poquito de responsabilidad. En eh, la conquista del espacio son otros 20. Yo a veces decía a la gente: Bueno, lo mejor es que nos queremos ir como Interstellar, ya esto se ha vamos a irnos para el espacio, pero no, realmente no es así. No es así. Así que no, sabes que nosotros que estamos trabajando en esto, las compañías grandes están invirtiendo grandemente. En, en empezar a arreglar la la esa huella de carbono que hemos estado dejando así que no no te preocupes por eso se supone que haya planeta para nosotros en los próximos años que vienen por ahí se supone se supone me gustaría que si puedes ir a la página de nosotros porque es una cosa que se llama los miros nosotros hicimos un mirro específicamente de bioprocesos en agricultura que es de nuevo cómo nosotros tenemos que empezar a utilizar cosas que no dañen el ambiente para hacer nuestro trabajo en la agricultura. Creo que te va a encantar. Oh. Excelente. Última pregunta. Muchas gracias. Gracias, joven. Excelente. Pregunta, by the way. Buenas. ¿Todo bien? Buenas. No te bien. queremos poner presión, pero tú eres el no, último. No, sin presión, sin prisa. Para que cierres con broche de oro. Seguro. Eh, continuando la línea de mi compañero, primero que todo, gracias a los ponentes. Nos han brindado una información realmente invaluable. Eh, continuando la línea de mi compañero, ¿qué recomendaciones o a dónde ustedes recomiendan eh, que nos dirijamos los estudiantes que quieren presentar ideas para crear proyectos de eh, crear o generar energía renovable a base de, de, la, de la basura? Mira, a nivel universitario, obviamente, yo creo que dentro de los currículos yo que se llama lo interdisciplinario y lo multidisciplinario, que las universidades tenemos que seguir avanzando en eso. ¿Me explico? Los programas académicos no importa el que usted estudie debería integrarse con otras destrezas. El a uh -huh. un ingeniero necesita un administrador o, o viceversa y la medicina igual y eso es algo que yo creo que los estudiantes deberían ir aprendiendo y eso se crea en redes de colaboraciones, ¿verdad? Por eso que vi en el proyecto de, de Crespo el STEM o la, ahora lo que se llama el STEM, ¿verdad? Que las artes también son involucradas en ese proceso. Yo creo que es un factor determinante. Pero me encanta la preocupación que todos los jóvenes tienen. Todas sí. sus preguntas me las llevo hoy porque sí. están concienciando del mundo futuro, uh -huh. porque les preocupa qué va a pasar con su destino y porque les ocupa qué pueden hacer en sus carreras. Ciertamente hay carreras... Eh, profesionales específicas que las universidades están destacando. No te puedo decir que las carreras que existen hoy en Puerto Rico a nivel universitario son las que serán en 10 años. No lo creo. Eh, no lo creo. Creo que vamos a tener que sentarnos seriamente a rearticular eh, las profesiones en el país hasta de tiempo y todo es un tema que yo creo que en un momento dado se va a ver bien serio en política pública. Eh, pero sí creo que hay un camino que recorrer y creo que Crespo puede aportar. También, mira, hay, hay, hay modelos que se están creando en otros países, que debes ir a Google y buscar qué están haciendo en otros lados, inclusive hay muchos de estos modelos que son código abierto, open source, te los regalo para que lo implementes en tu país, eh, desarrollalo y danos feedback para nosotros mejorar el nuestro, así que realmente estamos en el, en el planeta, no pensemos solamente en Puerto Rico, podemos agarrar mucha información de lo que está pasando en otros países también que se está compartiendo gratuitamente. Yo te diría que en términos de ideas específicas que querés presentar como proyecto, eh, hay varios instrumentos. Uno es, eh, nosotros, por ejemplo, tenemos unos calls, que son unos calls que están abiertos para que la gente haga propuestas para proyectos específicos y le damos subvención para que puedan desarrollar su proyecto. Así que de nuevo, vayan a la página prscienctrust.org. Lo otro que quiero eh, mencionar es que el gobierno federal tiene un programa que se llama el Small Business Innovation. Grant y al Small Business Technology Transfer Grant, okay, Que son básicamente financiados por 14 agencias de, nacionales, incluyendo los laboratorios, estando el Departamento de Energía. Si hay buenos proyectos, yo te invito a que meta Eso tiene una fase que es básicamente la parte de investigación, así que ahí los estudiantes puedan hacer equipos con sus profesores, ¿ok? Para, tiene, verdad, siempre es bueno que haya un PI, que sea una persona que tenga un buen background en eso, pero puede hacer ese proyecto, le dan la suspensión y de nuevo te vas abriendo y, y te estás dando a conocer para que entonces puedas seguir en un futuro buscando fondos. Puerto Rico es la jurisdicción que menos fondos de esos recibe. Estamos ahora, gracias al Señor, estamos en cuatro por año, pero necesitamos empezar a tener más de eso y ustedes son responsables de estimularse. Ese es fondo que no tiene ninguna equidad, eso es un gran que se lo dan a ustedes, a su, o sea, a, tienen que crear su estructura, su compañía, o su equipo de trabajo en la universidad, pero pues son tres, como mínimo al año son 3.5 billones que reparto. Por favor ayúdenos a que traigamos más de eso. Muchísimas compañías, muchísimas compañías han salido de ese programa, así que los invito a que también los revisen. Sí. sí, muchas gracias. Excelente, excelente, muchas gracias, muchas gracias y le pedimos a los tres oradores un fuerte aplauso. Gracias. Al final pel perdieron la timidez y gracias por sus excelentes preguntas. Quiero en lo que Albert empieza a presentarnos nuestro próximo punto en la agenda, que son los proyectos innovadores de nuestros estudiantes, le pido a los oradores que pasen al frente aquí para entregarles un obsequio de parte de HEDS. Y agradecer su colaboración y una foto oficial. Adelante. Bueno, pues seguimos disfrutando. Ahora pasamos a la sesión. Espérate, que esto no es aquí. Bueno, prepárense porque para continuar el evento con la presentación de dos proyectos innovadores. El primero es de estudiantes de diseño de EDP University y el segundo de un estudiante de ciberseguridad de, de Columbia University College. Para presentar el primer proyecto, comenzaré presentando al estudiante Meili Fernández Cordero, nacida en Pinar del Río, Cuba. Meili reside en Puerto Rico desde hace ocho años, en nuestra isla, con el sueño de ser diseñadora de modas. En la actualidad, cursa su tercer año de bachillerato de diseño de moda digital en EDP University. Fue participante de la tercera edición de Revelación Moda, siendo finalista y segundo lugar en el Reality Show de Telemundo. Meili tiene un estilo moderno, elegante, ecléctico y le gusta crear sus propias telas mediante cortes. Su visión por la moda es expresar quién es como persona, reflejando el buen gusto, elevando y resaltando la belleza de la mujer que se pueda sentir segura de sí mismo, de sí misma, con sus piezas y que no pase esa pasó? ¿Qué pasó? <laughs> Actualmente está experimentando con la moda urbana, aunque le gusta desarrollarse en cualquier faceta de la industria Es atrevida y le gusta retarse con sus diseños diferentes y vanguardistas A Meli le acompaña Christian Reyes Mitchell, quien nació en Santurce, Puerto Rico Y gracias a su madre y abuelo, ambos artesanos, descubrió en el arte un mundo de infinitas posibilidades Y logró obtener la beca de Artes Plásticas Luis A. Ferré a temprana edad Mientras estudiaba en la escuela especializada en cinematografía Casica Oyváná secundaria, expandió sus conocimientos que le permitieron trabajar como diseñador de vestuario, en donde mostró mucha afinidad por la creación de tiempo y espacio en su vestido. Se graduó con honores y se abrió paso en el mundo del cine a la edad de 17 años. Ha trabajado en varias producciones cinematográficas galardona, gra, galardonas como mejor vestuario, galardonadas con mejor vestuario en festivales nacionales e internacionales y ha trabajado con varias celebridades de televisión, periodistas y cantantes como stylist. Comenzó sus estudios en NP University en el programa de diseño de moda digital, Culmin culminó su grado asociado y actualmente cursa su bachillerato. En el 2022 logró presentar su primera colección en la plataforma de San Juan Moda como talento emergente. Fue seleccionado de un grupo de 85 aspirantes para participar de la tercera edición del reality show o Re moda y fue el gran ganador del programa uno de sus diseños apareció en la revista People en español utilizado por la reina de belleza Madison Anderson Christian Ivana su estilo como un barguandista, uno barquandista y elegante y siempre busca expresar su interés por distintas costumbres momentos sucesos respetando su estética así que recibamos con un fuerte aplauso a Christian a Mitchell aló a a Meili y a Cristian, a los dos. ¿Uno nada más? Vente 20 primero, vente 20, Meili. ¡Fuerte abrazo para okay Gracias. Hola, buenos días. Eh, mi nombre es Meili Fernández Cordero. Eh, soy cubana y vengo representante... <laughs> Y vengo representando a EDP University, eh, soy estudiante de eh, diseño de moda digital y voy a estar hablando hoy sobre un proyecto que tuve en eh, reciente reality de moda, revelación moda, eh, que fue un reto que consistía en sublimación de, de textil, que aquí lo pueden ver. El reto consistía en inspirarse en una atleta puertorriqueña que me tocó Yasmín Camacho, eh, creé un look eh, de categoría At Leisure, que para el que no conozca esa categoría, es una categoría que eh, se, es, se usan elementos deportivos, pero no necesariamente eh, es para hacer ejercicio. Eh, puede ser casual, elegante. Y yo creé un look eh, versátil, que es, es una pieza que se convierte en dos. Lo pueden ver con una falda. y también se lo puede quitar y sentirse más cómoda y más sexy. El, el reto era de primera hora, había que buscar información acerca del, del atleta eh, y estas, esta información había que sublimarla en el textil. Y ese fue el resultado. Esto fue eh, para la semifinal. Eh. Oh, perdón. Aquí tenemos al ganador que fue Cristian Reyes Michel. Y yo, eh, primera finalista, que mi premio fue presentar una colección en RD Fashion Week, que estaré presentando el 7 de octubre eh, en RD. Y mi inspiración es. Eh, eh, de la colección es inspirada en, en el Amazonas. Ahí voy a estar utilizando muchos textiles de flores y, y textiles que he creado digitalmente. Aquí tenemos el reto, las atletas de los otros participantes. Y este es eh, un poco acerca del proceso de lo que es la sublimación de textil. Aquí tenemos eh, fotos del, del reality. los cuatro finalistas. Y esta fue parte de la colección de Christian Michel. Él creó su propio estampado y, y fue sublimada en tela, llevada a sus diseños. Y pues nada, muchísimas gracias. Estoy muy feliz de poder eh, dar mi presentación hoy aquí con ustedes. Y les quiero dar un consejo como eh, inmigrante y cubana que vengo de un país que no tengo los recursos, eh, o sea, no tenía los recursos ni tecnología que aprovechen todos los recursos y herramientas que tienen hoy día ustedes porque eso nos, nos facilita mucho muchas cosas y sobre todo a mí en la moda me ha facilitado eh, crear eh, dibujos digitales patrones digitales los estampados digitales que no los hacen más exclusivos y pues nada muchísimas gracias sí. Muchas gracias, Bailey, por compartir tan interesante proyecto y a la modelo también que presentó el diseño. Sí. Antes de presentar a nuestro último invitado del evento, les recordamos que esta es la última oportunidad para ir al enlace que está en el chat o utilizar el QR code que ven en la pantalla para solicitar el certificado del evento y participar del sorteo al final del evento. Los que están en el teatro tienen el código QR en la parte de atrás de su identificación. Dicho esto, presentamos el proyecto de Ramón F. Rivera Gómez, estudiante del Grado Asociado en Ciberseguridad de Columbia Central University en Caguas. Ramón es apasionado de la ciberseguridad con un profundo interés en el mundo de la informática desde una edad temprana. Nacido en San Juan, Puerto Rico, ha estado explorando y practicando el arte de la seguridad de informática durante los últimos cinco a seis años. Su dedicación le ha llevado a especializarse en la práctica ética del hacking, donde ha perfeccionado sus habilidades y conocimientos ha encontrado en la plataforma Hack the Box su principal campo de entrenamiento, donde ha enfrentado diversos desafíos y pruebas para fortalecer sus, cap sus capacidades. Su objetivo es contribuir a un mundo digital más seguro y protegido. Y su viaje en la ciberseguridad está en constante evolución mientras busca nuevos retos y aprendizajes en esta emocionante disciplina. Así que quiero invitar aquí al prosenio a Ramón Rivera Gómez. ¿Dónde está Ramón? Aquí atrás. Aquí vente por aquí. Wow. ¿Tiene fan club? Sí, 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 sí aquel de... Ok, de voy, de voy a ir poniendo su presentación en lo que, Ramón, adelante. ¿Tiene tu... Hola, saludos. Uy. Bueno, mi nombre es Ramón Rivera, ¿verdad? Eh, soy de la universidad, eh, soy estudiante de la Universidad Colombia Central University en Caguas. Uh, este, represento el área de ciberseguridad. Este, ¿Por qué entré a, a Colombia? Y, y Discúlpenme si se so ofenden, pero es una realidad. Yo era un black hack hacker. Eh, hacía cosas ilegales, malas y quizás un poco fuertes. Eh, y decidí cambiar mi rumbo y decidí poner este, mis habilidades en, en algo bueno. Eh, y, y pues ahí estoy, y sigo para adelante, echando para adelante, conseguí un trabajo muy bueno y, y seguimos rompiendo las redes sociales y, y, y literalmente hay que cuidarse, porque la tecnología hoy día está fuerte. Personas con conocimiento, este, literalmente con poco conocimiento de hacking, pueden hacerle este gran daño hoy día en, la en las redes sociales. Inclusive yo voy a dar una presentación de cómo hacer hacking que ustedes sin darse cuenta, ¿verdad? Y están siendo hackeados. Pero, pero en uso ético, ético también. Sí, si tienen los Wi-Fi prendidos, pues uno, ¿verdad? Puede hacer varias cosas y eso es la presentación de lo que era hoy. Bueno. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí pero, este. Me apasiona, ¿verdad? Me apasiona lo que es el mundo de la ciberseguridad. Es bien interesante, es confuso, es deprimente, es enojón, pero a la misma vez trae mucha alegría y mucha pasión. Este, me apasiona lo que hago. Eh, si quieren aprender a hackear, este, o oh, éticamente, eh, todo con disclosure, todo se hace éticamente. Eh, usen Hack The Box, pueden aprender ahí. O TryHackMe, que son aplicaciones muy buenas, ¿verdad? Para para empezar a aprender a hackear. Ahí estamos. Y ahora pueden Okay y ahora voy verdad yo por lo menos voy a empezar a hablar de lo que es seguridad de redes inalámbricas porque una de las cosas que me apasionan a mí personalmente es el Wi-Fi a quién no le gusta el Wi-Fi Hello. Légate, légate. me escuchan sí sí, sí los de, Zoom, eh, los de Zoom, oh los de Zoom los de Zoom Zoom saludos mi nombre es Ramón Rivera eh, verdad vuelvo y digo saludos saludos este bueno, voy a empezar. Este, soy un estudiante del programa de Cyber Security de Columbia University y me apasiona la seguridad, ¿verdad? Con el interés de cambiar el mundo. Siempre un granito de arena, eh, gracias, muy amable, un granito de arena cambia el mundo. Jesús lo dijo en la Biblia, un granito de arena de fe cambia, mueves una montaña. Yo no soy, yo no soy tan cristiano, pero creo en eso. Eh, es caro, pero soy hacker. Eh, este, la, eh, gracias por su alegría, eso me, me motiva a estar más tranquilo acá arriba, como pueden verte un poquito nervioso. Este, el, el, esto está evolucionando constantemente, está, es, es, es emocionante. Eh, y yo quiero hablar, y perdone que hable de mi universidad, porque cuando yo no estaba en la universidad se me hacían las cosas eh, con un pensamiento bien negativo. ¿Qué pasa? Hay, hay como cuatro maestros en mi universidad que realmente me han cambiado el corazón. Y lo tengo que decirlo así, porque me dejan ver cosas que yo no he visto y, y, y cosas que yo puedo romper y destruir. Y, y, y wow, y me llena de, de poder las manos. Eh, y es porque una realidad, ella me ha dicho: Mira, Monchi, construye y edifica. ¿Sabes? Porque por lo menos eh, eh, es bien divertido, ¿verdad? Ser malo y ¡ay, soy malo! Y es como yo siempre le digo a mis hermanos, yo trabajo en una compañía también, que es el almacén de la belleza, y yo siempre le digo, es bien fácil ver, ver los errores de las personas. Eso es lo más fácil que hay de ver. Pero ¿qué tal lo bueno? ¿Verdad? ¿Qué tal lo que vemos? ¿Verdad? ¿Qué tal lo bueno? Eso es lo, lo más difícil. Pues vamos a enfocarnos en eso. ¿verdad? Eh, seguimos, perdón, no me quiero desviar. Ok, como estamos hablando de Wi-Fi y yo estoy atacándole ahora mismo al Wi-Fi a ustedes, ¿verdad? Tengo que decir, lo siento, disclosure, todo es ético, yo no les voy a sacar ninguna información a, a ustedes, a los, a los durotes de aquí. Este, Pero sí quiero hablar de las redes este, de Wi-Fi. Las redes de Wi-Fi son métodos, de, eh, hay métodos de conexión que la gente quizás son tan sencillas que no conocen, como el Bluetooth, como el Wi-Fi, como el NFC, que son. Este, que son eh, tarjetas de crédito. Este, estoy presentando aquí un dispositivo, no sé si se ve online. Se llama el Flipper Zero. Esto, eh, esto conoce, esto, ay, que yo no puedo hacer con esto. Te puedo abrir la puerta de tu casa, si es un de dispositivo RFID que te controla, lo abro, lo hackeo, lo abro, te cloneo las tarjetas de crédito. Hago un montón de cosas con esto, con el simplemente yo pasar por el lado de tu cartera y tú no verme. Ya, Tu tarjeta es mía, ya yo tengo esa información. Es simplemente ir como una página de tour y vender la información allá. Ok, ¿por qué digo esto? Nos tenemos que proteger de estos dispositivos. Si tú ves a alguien de tu carro haciéndole algo a tu carro, esto, mira, te están abriendo tu carro y te lo van a robar. Eh, yo tengo un BMW y yo lo abro con esto. Y yo digo, wow, este, entiendes? Es tan sencillo, eh, con una cosa de 300 dólares o yo no sé cuánto las haya ha salido. Si los compran por ahí, me han salido 300. Pero, pero sí, hace cosas brutales, abre portones, casas, te hackea la tarjeta de crédito, te hackea tu carro, te hackea tu VIP, te hackea te hasta el pejo si tiene RFID, ¿me entiendes? Dice, ah, se te perdió tu pejo? me hombre, un requisito a buscarlo, ¡Bam! y lo encontramos. Son cosas bien locas, este, ¿verdad? Yo estoy en el mundo de la ciberseguridad, este, yo tenía un maestro mío que él fue a DEFCON y me estoy saliendo un poco de esto. Porque quiero que entiendan, yo, en mi maestro en DEFCON, él, él siempre me dijo: Ramón, tú tienes que destruir, robar y romper y quemar fuego a todo. Y yo, y yo ¿en serio? Y yo, diablo, porque yo sí, si yo quiero ser ciberseguridad. Y yo, para ese tiempo era hacker, malo. Y yo, oh, ok, me está dando. O sea, puedo ir a un banco. Puedo parar al lado del banco, replicar su Wi-Fi, esperar que una persona se conecte a ese Wi-Fi y yo tengo ya una página clonada del banco, entra a sus credenciales, pum, ya, ya es mío. Vamos a decir más, 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 profundo, vamos más profundo. Me paro al lado del banco, espero que que una una persona que esté trabajando ahí entre sus credenciales, yo tengo mi página phishing preparada. En, mi, en un ataque de wifi, esa persona entra el wifi equivocado que yo estoy clonando ahora mismo, literalmente yo estoy clonando todos los wifi que están prendidos aquí, yo este, los cloneo, lo pongo ahí, esa persona piensa que está entrando en su página normal, entra todos sus passwords, no me importa si el password, pues respetando lo que él dijo, que cambia diariamente, yo te estoy haciendo phishing, el peor enemigo tuyo eres tú, no son las redes sociales. Yo estoy hackeando una persona, no estoy hackeando una máquina. So, tenemos que tener conciencia de eso. Este, Los hackers, la mayor vulnerabilidad y exploit, eres tú, soy yo. ¿Me entiendes? Si no te cuidas, ¿quién te va a cuidar? Porque viene alguien como yo y te quiere quitar todo, hasta tu Facebook account. Tú puedes tener tres, tres, tres veces autentificación, las tres veces te las voy a coger y te las voy a hacer phishing y son mías. Eh, 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 lamentablemente bien sencillo y todo es a través de esto Wi-Fi Bluetooth NFC eh, y otros eh, los móviles los móviles también este también están los tipos de redes verdad que están las públicas las privadas y los ojos. small office eh, Aquí están los Bluetooth, Wi-Fi, NFC, RFD Que son es lo que estamos hablando De clonear tarjetas y, y, y hackear este, puertas que, que tienen botoncitos y cositas eh, Como yo, yo fui al Xcaret a México Y me dieron una pulsera Pues esa pulsera, ¿sabes lo que yo hice? Eh, si se te rompe, son 100 dólares que tienes que pagar. Mira, yo tengo tres nenes. ¿Qué tú te crees que yo no la van a romper? Pues la rompieron. Pues. ¿Qué tú crees que yo hice para, para que no pagar 300 dólares? Pues que la cloné. La cloné y la y ya. ¿sabes? Y perdonando. Yo no era bueno antes. Conocí a, 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 el, a Columbia Central University y, pues, y me enfoqué en lo que me tengo que enfocar, ¿verdad? Y gracias a Dios, pues cobro bueno. Seguimos. <laughs> Pero si necesitan ayuda, Ramón Rivera te puede ayudar. O Columbia Central University, también estamos al servicio. Dispositivos en la red inalámbrica. ¿Qué son dispositivos? ¿Cómo se conecta la, a el Wi-Fi o la, la, el Internet? Pues se conecta todo en un access point, en un router. Access point, solo el Wi-Fi que te dice... Que yo estaba mirando ya, y yo estaba mirando la red. Dios mío. Dice Metro Free Wi-Fi y yo porque alguien se quiere entrar a este wifi aunque sea de gratis y si lo entran traten de protegerse de alguna forma Ok, este los dispositivos hay muchos dispositivos la nevera el amigo mío me estaba hablando que, y esto es bien chistoso porque había una olla que es digital entonces y nosotros una olla digital pues vamos aquí a hackear la olla esa a ver si le podemos subir los números me pongo a hackearla, fíjate. se es ve algo bien interesante eh, yo lo que quiero es si, si hay personas que no están en la universidad ahora y no saben qué buscar Mira, yo te animo, o es sea, ciberseguridad, eh, quiere ética eh, al hacking, ok? Eh, hay de 20.000 formas. No es fácil, no es fácil, la vida no es fácil, la vida da cantazos y se mueren personas, se me muere el país, sí, se me muere, pero hay que seguir, hay que seguir y, y, y hay que seguirle, eh, de verdad, uno no puede parar ni para respirar. Eh, sigan hackeando, que eso, ¿verdad? Hay que seguir hackeando, eso es, es lo que yo digo ok, el tipo de redes, están lo, lo, las oficinas pequeñas un minuto, David no te preocupes, un minuto y ya termino, pues están las privadas, lo que yo termine, este si no tienen user o password, no te metas o usa un VPN, aquí uh, y literalmente ya se acabó este, ya este, lo que quería, porque ya me me, me pusiste nervioso aquí, pero ojo ojo, ojo, ojo ojo, ahora lo que necesito es que abran sus celulares y que miren su wifi, so, yo lo voy a hacer con ustedes, tú también lo puedes hacer, tú también este, sí, abran el Wi-Fi, por favor, y, uh, y vamos a ver, eh, ¿qué dice por ahí? Uh, adiós, pero, pero ¿por qué Jamón gibera hacker for Columbia Central University, está dando Wi-Fi de gratis? porque Y si quiero, ¿puedo seguir cloneando las redes de aquí como metro? Obviamente, no lo voy a hacer porque ya estoy rompiendo la ley, y no quiero romper la ley, porque yo soy ethical hacking, no soy hacker malo. Okay, este, Pero sí puedo clonar todas las, todas las redes de la universidad de aquí y lo que hacen los empleados, en vez de entrar a esas redes, entran a mi red y ya son míos porque les hago phishing. Bueno, este, si están animados en este mundo fantástico, que hay 20.000 cosas que hacer, les animo a que sean hacking porque y en Colombia, porque realmente se aprende muy, 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 muy satisfactoriamente y, y hemos crecido de una forma, ¿verdad? Bueno, yo, yo, yo he llevado mis expertizas a un nivel... Brutal, de verdad. Nada, sigan hackeando y la vida es hackear, de verdad. Nos vemos, gracias. Muchas gracias, Ramón, por la excelente presentación. Yo no sé si apagar el celular o qué hacer de ahora en adelante. <laughs> ¿verdad que sí? Bueno, mi gente, ha llegado el momento de recordar y celebrar 10 años de historia de este evento y para eso invito nuevamente a la doctora yuelki Montalvo al escenario. Gracias, gracias. Ahora voy a darle stop share aquí un momentito. Gracias, Ramón. Después hablamos del hackeo. Entonces, déjenme abrir rapidito una presentación porque ahora viene una parte muy importante. Eh, momentito, momentito, que esto estamos en vivo. Ajá, aquí está. Eh, es eh, la recordación, ¿verdad? De estos diez. Este es el décimo año, así que estamos bien contentos por eso. Aquí ya tengo la presentación que no quería funcionar ahorita, pero gracias a los fabulosos técnicos de Intermetro. Eh, me arreglaron rapidito, así que pude abrirla después que me maté haciendo esta presentación, más vale que abriera. Así que vamos aquí. Presentación 10 años, aquí está. Eh, para esto, yo simplemente, eh, déjenme buscar mi libreto que está en la parte de atrás, pero en mintan voy a ponerle esto, vengo rápido. Disculpe, muchas cosas. Ok, ahora sí, porque no quiero divagar, esto es muy importante. Hola nuevamente. Esta parte en la agenda tiene un significado muy especial por varias razones. Primero, porque desde el año 1999 comencé a trabajar para HETS y desde el 2006 tengo el honor de ser su directora. Eh, los que me conocen saben que me apasiona mi trabajo, pero les confieso que lo más que disfruto es colaborar con más de 40 instituciones de Puerto, eh, que están ubicadas en Puerto Rico, Estados Unidos y Latinoamérica para ofrecer servicios de apoyo a estudiantes como ustedes y organizar eventos como el Student Leadership Showcase. Así que, ok, se me acaba aquí. De hecho, este evento se creó para tener la oportunidad de un contacto directo con ustedes, estudiantes, para conocerlos y servirles a través de eventos y los servicios que ofrecemos en nuestro portal que les hablé ahorita al principio, heads.org en el Estudio en Placita. Nos sentimos muy afortunados y bendecidos de haber logrado esta conexión. Eh, con todos ustedes y hoy tenemos el placer de tener a algunos de los primeros estudiantes que participaron de este evento hace 10 años cuando comenzamos en el 2014. Considero que una imagen eh, dice más que mil palabras, por lo que hemos creado una presentación de fotos que resume los eventos de los pasados nueve años para conmemorar y recordar a los colaboradores que han contribuido al éxito de este evento. Mientras comparto las fotos, les comento que de este evento nació la idea de crear un comité asesor de estudiantes representantes de las instituciones miembros de GEDS en Puerto Rico con el propósito de ayudar a GEDS a diseñar eventos y servicios pertinentes para los estudiantes. Siento mucho orgullo y emoción al ver que hoy nos acompañan algunos de los miembros fundadores de este comité, como el ahora doctor Albert Troche, que estuvo en ese momento cuando era estudiante de bachillerato. También, no sé si llegó, tenemos a Michael González. Michael, viniste, llegaste. Me dijo que iba a tratar probablemente no pudo llegar pero eh, iba a estar presente y también tenemos a Carmelo cedeño conectado por zoom a quienes saludamos y agradecemos su compromiso y valiosa colaboración. Carmelo era de la Pontificia Universidad Católica. También nos acompaña hoy Anita de Rosaria, ex estudiante de Intermetro quien participó y aquí está la evidencia de alguna foto donde está Anita. Eh, miembro del grupo original del Comité Asesor de Estudiantes de HEDS en el 2015. Quiero invitar a Anita a que suba al podio y comparta brevemente su experiencia con HEDS y este evento. Ahí está Anita. <laughs> el before and after. <risa> Gracias, <risa> Saludos a todos. Mi nombre, ¿verdad? Como ya conocen, es Ana del Carmen de Rosario Martínez y soy trabajadora social y egresada de este gran recinto. Les quiero contar un poco de lo que HEDS formó en mi vida. Eh, me ayudaron a mis dos metas. Yo soy licenciada en Trabajo Social, Bachillerato y Maestría. Así que fui parte de ese comité de asesor cuando iniciamos en el 2013, 2014, por ahí. Así que desde ese primer evento, ¿verdad? Yo estuve aquí y cuando salimos con las puertas se ideó la idea así que yo dije que sí junto a Albert este no sabíamos a lo que nos íbamos a estar ni lo que íbamos a hacer pero como parte de la de ese liderazgo yo era miembro del consejo de estudiantes y dirigía tres organizaciones en la universidad así que dije que sí claro que sí cuenten conmigo así que me ayudó a terminar mi bachillerato eh, y me convertí, ¿verdad?, en ese comité asesor como encargada de promocionar lo que eran eh, los servicios de Estudio en por dos años. Para mí esa es la mejor parte de, de los servicios de HEDS. Y año, ¿verdad? año tras año y yendo a universidad y hablando con, con ustedes estudiantes, me di cuenta que HEDS, que Estudio me podía beneficiar a mí. Así que, ¿verdad?, quien, quien no conozca, Estudio tiene la parte de los exámenes graduados o, o cualquier eh, necesidad, ¿verdad?, de examen para entrar. Tú podías coger por ahí el repaso, podías coger el examen y las prácticas, saber exactamente en dónde estábamos eh, fallando o qué teníamos que mejorar eh, y repetirlo una y otra vez. Así que mi meta era, ¿verdad? Continuar la maestría. Yo quería estudiar en una universidad en Estados Unidos y España y me estaban requiriendo el topso entré pero dije pero porque yo voy a llegar aquí cuando están también los internados de intercambio así que tanto promocional dije pues yo quiero pasar por esa experiencia así que apliqué para un internado y me aceptaron en la universidad de John Cabot University y les puedo hablar en Roma y les puedo hablar que fue la mejor experiencia que viví en un verano por ocho semanas así que fue gran parte a Heads que me ayudó a eso así que He corrido todos los roles también del estudio en leadership, fui registro, moví gente, estuve haciendo lo, las bolsitas, eh, promocionando y todo hasta que llegó un gran momento en que estuve ahí sentada también y fue parte de los panelistas contando mi experiencia junto a Albert. Eh, ¿Está la evidencia? En... <laughs> Hace muchos años. Este, contando mi experiencia como estudiante de, de intercambio y junto a nosotros ese año estuvo también un compañero que, que estuvo en la NASA, en esto. O sea, así que ha mejorado mucho. Oh my God. Sí. Esa salud, es salud. Sí. Este, Estuvo muchísimo. Eso fue en el 2016. Manuel de la Corteza fue el primer año. 2016, ahí está, que hicieron Correcto. Por ahí va. Ahí estamos hablando de esa, de esa excelente experiencia. Así que, ¿qué les puedo decir? De esto se tratan estos eventos, de conocer nuevas alternativas de crecer con esas metas académicas a través de los panelistas que hacen, y, y conocen y como dice, ¿verdad? hay que estudiar para saber. También tenemos amistades increíbles como Yelitza, como Karen, como Yuelkis, como Harper, como todos, ¿verdad? Los embajadores, todos los que siguieron, ¿verdad? En, en este grupo, conocernos en, en otros espacios, no solamente aquí en HEDS. Yo he estado en Ponce, he estado en San Germán y de, me acuerdo de ti, tú estuviste conmigo en HEDS, así que sigues por ahí conociendo gente y creciendo a nivel profesional. Así que agradezco mucho a Yuvel por invitarme a estos 10 años. Me da mucha nostalgia, ¿verdad? Volverla a este. No, no. no, no voy a no. A este recinto y, y, ¿verdad? Y pararme aquí y verlos a ustedes. Esto es una experiencia maravillosa. desen la oportunidad. Igualmente, promocionen los servicios de HETS para ustedes y para cualquier compañero que los necesite. Esto es una herramienta maravillosa que todo el mundo debería de conocer y usar. Así que muchas gracias. Felicidades por los 10 años. Te vuelvo a llamar para el regalito. Gracias, Anita. Le dije que no se vaya lejos, que al final vamos a tomar una foto y el regalito, por supuesto. Eh, del Student Leadership Showcase también surgió el programa de estudiantes embajadores de HETS. Y a diferencia del comité asesor que se creó con estudiantes que fueron evaluados luego de solicitar pertenecer, como hizo Anita, a través de una carta y otros documentos solicitados, los embajadores son seleccionados por el personal de servicios estudiantiles de las instituciones miembros para ayudar, como les mencioné antes, a promover los servicios entre sus compañeros de estudio en su recinto o en su institución. Entre. Eh, Hoy estoy feliz de ver a varios de los pasados embajadores y ya saludé a Carlos Goicochea, Dios mío, que no lo reconocí, eh, porque lo conocí bien hace mucho tiempo atrás eh, y ahora todo un ejecutivo. Primer embajador eh, seleccionado de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, recinto de Ponce. Así que qué bueno verte, Carlos, el que hizo la pregunta ahorita. También... Me complace presentarles a Ariel Ambert, egresado de EDP University y miembro del grupo original del programa de estudiantes embajadores en el 2018. Gracias a los esfuerzos de Ariel, la promoción de los servicios del estudio en placita entre los estudiantes de IDP aumentó dramáticamente porque cada vez que ustedes hacen clic y ponen el código de su institución, nosotros sabemos ¿verdad? cómo se está utilizando esa base de datos. Por eso es que cada institución tiene su clave para saber quiénes lo están utilizando y la de Ariel subió por los cielos, ¿verdad? Cuando estuvo promocionándolo. También él estuvo disponible para colaborar con Heads en muchas áreas y más tan reciente como ahora, que fue el que hizo la producción del video que vieron en las redes corriendo del recuento de los 10 años, ¿verdad? A, a invitándolos a esta décima edición. Gracias a, también nos ayudó a conseguir uno de los premios, una de las estadías en los hoteles, fue gracias a Ariel, porque él trabaja ahora con ellos. Así que adelante, Ariel, te damos unos minutos breves, porque estamos un poco tarde en la agenda, para poder eh, eh, expresar tu experiencia con GETSA. Adelante. Bueno, buenos días, ¿cómo están? Pues mira, graciosamente, yo no me acuerdo pero la primera vez que yo vine a esta actividad, Anita estaba sentada ahí, yo me acuerdo que yo estaba como en la tercera fila y yo salí de aquí y yo dije, yo tengo como un interés y yo quiero ser parte de ello. Y me acuerdo que solicité, pregunté, yo decía, yo quiero entrar, pero no había como que nada todavía. Luego aparece el programa de embajadores y ahí fue que empezamos a ser parte de... De, de esto yo verdad déjame presentarme estoy muy emocionado <laughs> mi nombre es Ariel Álvarez yo pertenezco a la universidad EDP University así que te, tengo indirectamente un fan club <laughs> así que por aquí estuvo ahorita la presidenta Gladys Nieves ella es parte eh, también de los boy members de Heads eh, fue una de las experiencias que tuve, presentar los resultados, como dijo Yubelki, de del impacto que tuvo el hacer estas presentaciones en la universidad. Eh, fue algo un poco retante, porque eran alrededor de como 17, 18 miembros de presidentes de diferentes universidades. Así que hace mucho tiempo no me paré en un escenario. Pero en aquel momento se me hizo bien fácil porque HEADs nos daba herramientas de cómo hablar en público, diferentes talleres, de cómo nosotros podemos expresar, cómo mercadear. Así que a lo que voy es que es bien importante que sean parte de asociaciones estudiantiles. Yo cuando estuve en la universidad formé y tuve fui parte de una, fue una experiencia completamente gratificante. Así que no vean este tipo de experiencia y este tipo de tiempo que ustedes invierten en venir a este tipo de actividad como algo que en un futuro no les va a funcionar. Son experiencias y son eh, actitudes que le van a ayudar indirectamente a usted en lo que usted decía, tomar en su carrera. Así que es super, estoy súper feliz de estar aquí nuevamente y estos cinco años que llevo con ellos y que sean 15 más. Así que les deseo muchas felicidades a todos y que tengan excelente día. Gracias, Ariel. Y... De igual forma, me enorgullece, enorgullece, perdón, presentarles a Gilmari Santiago, Gilmari, voy acercándote que te sentaste lejito, egresada de la Universidad de Puerto Rico en Bayamón, quien fue embajadora de HEDS por varios años de forma muy activa, no tan solo en su recinto, sino que también colaboró en muchas de las presentaciones de HEDS que hicimos, eh, tanto en inglés como en español, y también fue la protagonista de varios tutoriales sobre los servicios de estudiantes que están en la placita. Así que cuando vean los tutoriales, si alguien quiere ver los tutoriales, ella es una de las protagonistas. Eh, gracias, Ilmari, por tu valioso apoyo y te damos unos segunditos para, digo, unos minutitos para que puedas dar tu eh, experiencia con HEDS adelante. Gracias, Yuvelkis, y voy a hablar rápido. Pues yo comencé en Heads para el 2018, sí, ya. Yeah. Para el 2018 como estudiante embajadora de la Universidad de Puerto Rico en Bayamón, cuando fui seleccionada por la decana de asuntos estudiantiles, como embajadora tuve la oportunidad de conocer todos los servicios que las plataformas ofrecían de primera mano y compartir todos estos que habían disponible en la universidad y en varias escuelas que pues pude ir. Por esta razón, no duden en usarlas cuando las necesite. Solicitar a la Escuela de Medicina. Utilicé los quizzes de las carreras que debía seguir, solo para estar segura que, pues, medicina era lo mío. Eh, utilicé los exámenes de prácticas para el MCAT para prepararme para lo, el examen de admisión a medicina. Y utilicé los recursos profesionales para crear mi CV y mejorar mis habilidades de entrevistas. Esto ya fue hace dos años. Actualmente soy estudiante de segundo año de la Escuela de Medicina de San Juan Bautista. Al día de hoy, entro de vez en cuando para darle una miradita a esas becas, porque la escuela de medicina está carita. Pero HEDS fue parte clave de mi desarrollo personal y profesional para poder convertirme en la persona que soy hoy. Tiene un sinnúmero de recursos en su mano. Aprovechenla y quién sabe a dónde estas ayudas lo llevarán. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Así que eh, para concluir la celebración de los 10 años, eh, que aquí eh, ¿verdad? van a ver, esto fue en las últimas eh, que estuvimos en el 2022, que tuvimos un panel. Y quiero enfatizar que un agradecimiento especial a los maestros que han pasado por este evento. Empezamos con Osvaldo Friger, Andrea, Albert Roche, que es el que lleva tiempo haciéndole también. Hemos tenido más de 11, 10, 10 oradores aquí están los nombres, también tuvimos sesiones especiales eh, en varios años y también tuvimos estudiantes más de, eh, bueno, con los de ahora, más de 10 eh, con proyectos innovadores y por supuesto a, a la Inter que ha estado con nosotros en todo este momento, estudiantes de comunicaciones Inter Bayamón que también han, han cubierto este evento. Hoy tenemos a los de Inter Arecibo, saludos y no se pierdan que ahorita los van a entrevistar. Eh, muchas gracias por su apoyo y también eh, a los estudiantes voluntarios en Intermetro liderados por Raquel Fuentes, que ya no está con nosotros, se retiró, pero fue muy activa y la decana Carmen Oquendo, por supuesto, y Jennifer Díaz y nuestro comité asesor de estudiantes, gracias a todos, nuestros embajadores, el comité asesor de comunicaciones, eh, de cual tenemos aquí a la doctora Anelida Claudio, que fue una de las originales que está por aquí, se supone. Eh, y también, espérense que esto se me acaba de meter en el medio. Nuestros consultores y staff de HETS, que estoy muy contenta de tener, eh, ¿verdad? A los staff originales, o el, algunos de ellos. Y por último, creo que este es el último. Ah, a nuestros aliados corporativos, por supuesto, y a los eh, auspiciadores que han estado por 10 años, como son obviamente la Universidad Interamericana, Coca-Cola. Chilis, Macaroni and Grill, PHR y Educational Testing Services. Eh, ahora, eh, quiero también eh, pedirle al, no sé si el doctor Joe Díaz este, está, que fue, ha sido orador invitado. Joe, ¿estás por ahí? Que estas luces no me dejan ver. Eh, la doctora Nélida Claudio, me gustaría que acompañaran aquí al grupo, que tenemos unos obsequios para ustedes. Nélida, si estás... Este ven para acá, alguien que me la llame a Josman Betancourt. Él fue estudiante interno de HEDS mientras completaba su bachillerato en ciencias políticas. Josman, adelante. Y actualmente está en su segundo año, como dijo cuando hizo la pregunta, en maestría en política pública y gobierno y trabaja para la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. También tenemos a la doctora Karen Rivera. Ella estuvo corriendo el. El registro, no sé si alguien la puede llamar a Karen Rivera que venga hasta aquí. Ella sí fue consultora de GES de servicios estudiantiles y siempre está dispuesta, como hoy, ella tiene ahora su trabajo full time, pero está dispuesta a colaborar con eventos especiales como este. Y también muy especial a Yelixa Castro, que está aquí, quien laboró por 10 años como ayudante ejecutiva de GES. Y pieza y ha sido pieza o fue pieza clave para la creación y el éxito de este evento. Así que sin más preámbulos, por favor, este aquí están los eh, auspiciadores de todos estos años. Y le pido a que pasen por aquí para una foto a todos los que mencioné. Si consiguen a Karen, anélida Yelixa, Carlos, eh, Sí, Karen, Karen. ¿Está por ahí Karen, te celta? Uh -huh.

Sí. Ahora, voy aquí. Sí, sí, sí. Okay. Ahora sí. cerramos con broche de oro esta celebración con el sorteo de regalos de nuestros oficiadores. Como verán en la agenda, hemos reservado 30 minutos para esta parte porque tenemos más de 50 premios valorados en más de 5 mil dólares en total. Así que vamos a gozar. El sorteo de esta décima edición incluye premios en metálicos, certificados de regalo, artículos educativos y de entretenimiento, estadías en hoteles, pases para piscinas en hoteles y pases para la sala VIP del cine, entre otros. ¿Estamos ready? Woo. Así que para que el sorteo sea más ágil y transparente, se utilizará una ruleta electrónica que contiene los nombres de los estudiantes y se seleccionarán los ganadores al azar. Recuerden que si escuchan su nombre, si escuchas tu nombre y estás en el teatro, favor pasar al escenario. Y si estás en Zoom, activa tu cámara o tu micrófono o puedes escribir en el chat y decir que estás presente. Para los estudiantes en Zoom, los premios se enviarán por correo, tan pronto nos envíen su dirección postal por email a info@hets.org. O pueden contactar la oficina de Heads ubicada en el salón 128 aquí en Intermetro para recoger su premio durante la semana. Debes estar pendientes, pues tendremos tres sorteos. El, primer, el, pre, el primero es un premio especial para aquellos que compartieron la promoción a través de sus redes sociales y nos enviaron la evidencia. Luego tendremos de forma alternada un sorteo para los estudiantes que llegaron a Intermetro y nos acompañaron en el teatro. Y otro para todos los estudiantes, los que están en el teatro y los conectados por Zoom. Le recordamos que para reclamar sus premios deben ser estudiantes y estar presentes en el teatro conectados por Zoom. Al momento de mencionar su nombre. Mientras Yuelki pasa al podio para comenzar el sorteo de regalos, le recordamos en la pantalla están las reglas para participar de este sorteo. Los estudiantes que compartieron la promoción del evento en sus redes sociales y sometieron la evidencia según solicitado tendrán varias oportunidades de ganar, así que deben estar muy pendientes. Así que ahora viene lo más importante. ¿Me estás escuchando, verdad? Es que escucho gente hablando y me da como que déficit de atención. Quiero presentarle a alguien muy especial que desde que lo vi me emocioné más que el regalito que me dieron aquí. Pues yo soy fanático de él desde chiquito. Para mí es un placer presentar un invitado muy especial que nos va a acompañar en este próximo premio. Así que recibamos con un fuerte aplauso que ya está aquí backstage a Populoso. Oh, oh, oh. Te amo. Yo amo a Popo Yo amo a Popu. Yo amo a Popu. Popu habla. Uy, señor, que El Popu habla. Yo nunca había visto una mascota que hable. Que prende Jesús. Vente para acá. Espérate, quema ahora. Ok. Sí. Préndeme el micrófono, prende el micrófono. Baila, po, baila, Bopu, baila, Bopu. ¡Eh, eh, eh, babu, eh, babu, eh, eh, Ese popu, bien talentoso. No, no va a ser tu banco. Ok. Ok. Aprovechamos para reconocer y agradecer al Banco Popular de Puerto Rico por apoyar este evento desde su comienzo. Por estos 10 años consecutivos comenzamos... ¡Cállate quieto! Por suerte a todos. Ok. Los ganadores de este premio especial auspiciado por el Banco Popular recibirán una tarjeta Visa de 100 dólares. Y por supuesto, una foto con Populoso. Ay, yo siempre quise ser don Francisco. Vamos a la ruleta, la ruleta. Ponme musiquita, ponme musiquita aquí, pompea musiquita. A ver. ¡Eh! ¡Vamos! ¡Dámelo todo! ¡Vamos! ¡Ey! Eh, ¡Ey! Eh, ¡Ey! Eh. Dale la ruleta. ¡Ay! ¡Este es tremendo! Y ahí se está deteniendo la ruleta. ¡Sherlimar de Morales Rivera! ¡Sherlimar Morales Rivera! ¿Dónde está? Si está en Zoom, su... ¡ay! Está aquí. Ay, Sherival está es. aquí. Fuerte el aplauso para Sherival. Baila con Copu, baila con Copu, baila con Copu, Shelly. Hey, hey. Ey, ey. Shelly de. Aquí. La foto, la foto. Sherival, de qué universidad. Y te ¡Eh! ¡Fuera de la moto! La ¡Es el bailamón! Shirley Mann, tienes que pasar por acá para una fotito y firmar algo acá. Sí. Okay. Sigue con la otra. Ok. Sí. Y aquí Bobo sigue bailando. Bobo sigue bailando, okay, dándolo todo. Un hombre en la lado, por todos. Y ahí está Brian Steven Martínez Florentino. ¡Ah, mira, está aquí también! Mira, para allá te quiere conocer a Populoso también. Saluda a Pop... Un abrazo populoso. ¡Ay, Populoso cambia vida! ¡Te a decirte, Populoso! ¡Firmamos aquí. ¡Brian, ¿de qué universidad? ¡Inter vaya vos también! ¡Próximo, próximo! Ok, ahora vamos con otro de los sorteos. Ah, ¿qué pasó? Pues la musiquita populoso. Ok. Ahora sí, saque sus boletos, por favor. Que aquí tenemos la rifa. A mí me encantan las rifas aquí. Se pasa muy bien con las rifas. Estos a los que vinieron se levantaron temprano, llegaron, tienen. Van a tener tres tarjetas visa de 100 dólares. El primero. Albert, mano. Vamos estoy meneando, estoy meneando, estoy meneando. Vamos hoy. a leer los últimos cuatro números, cuatro números del boleto, cuatro números. Los, los cuatro números del boleto. Aquí está, el 319-319. 319-319. Estos son tres, cuatro números. Siete, tres, uno, nueve. 7319, eres tú. Muy bien. Viene, viene, bailalo todo, bailalo todo con Populoso. Mira, ella está contenta. Otro, next. Vamos al próximo. Populoso se queda y todo. 490. 490, 490. ¿Dónde está? Eh, por, adiós, por 490, 490, eh, 490, eh, 490. Esta es tu tarjeta. ¡Eh! ¡Corre, corre, corre! corre lo baílalo con, con populoso! Sí, lo va a menear ahora, cálmense que. Ay, ella se fue, ahora que voy a menear. Chica, sí. <laughs> chinga populoso habla. Adiós. Ay, lo puse donde no era. Y ahora el 457. 457 a la 1. 457 a las 2. 457. Ay, viene muy animado, así que felicidades. Se nota la alegría y la algarabía, ¿verdad, populoso? ¿Y la institución? Ay, populoso. Okay. Y ahora volvemos a la ruleta. El compañero tiene que bailar. Mira, populoso se está preparando para recibirlo. Oh. Con calma, con calma. Felicidades, fuerte el aplauso. Hey, hey. Una, fotito, una fotito, Ok, los que vinieron al teatro estén pendientes porque tienen la oportunidad de ganar doble. Así que en la ruleta está su nombre, siempre y cuando hayan escrito, ¿verdad? Hayan sometido su información en el QR code que le dimos en el name badge. Ok, su nombre debe estar ahí. Así que tú eres ya. Ah, firmame aquí, aquí. Tenemos a Kevin. 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 De Guayama, ¿verdad? Okay, adelante, adelante. Kevin, tu nombre y tu institución. Oye, me estoy abrazando a Populoso. <ríe> <ríe> Toma aquí. Estén pendientes. Y los de Zoom, eh, pueden poner presente en el chat o abrir su audio, que se supone que ahora puedan hacer un mute. Quitar el mute, ¿ok? No Vamos al próximo, a no te vayas, vayas Kevin. Eh, eh, sí, con tenemos otra tarjeta de Populoso. Hay otra tarjeta por aquí. Aquí, aló. Un hombre, un hombre, un de institución. Soribedo, Kendo Hernández. Soribedo, Kendo Hernández. Ay, Escuché a alguien gritando y celebrando. Tienen que estar por ahí, Soribedo. Han tenido suerte los del teatro, ¡qué bien! Viene bailando Soribedo. Para su encuentro con Populoso. Muy bien, seguimos meneando la ruleta. Venga, vaya para allí, vaya para allí donde Populoso. Mira Populoso cómo la recibe. Okay, a la foto, 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 foto. Camelia Morales Bermúdez. Camelia Morales Bermúdez. Un nombre en letra del monte. Viene de también Blanque? bailando y celebrando es porque va a tener su encuentro el con el Populoso. El... ¿Qué? a es Populoso? Escuchen que... a eh, Populoso? Sí. ¿Y, cómo y tu institución ¿De dónde? Dónde? ¿Dónde? ¡Ah! ¡Eso! Estamos aquí. Felicidades. Vamos a la foto, vamos a la foto. Otra más. Seguimos meneando, seguimos meneando, meneando, meneando. Y la música, ¿se pasa? No sé, la música? música, DJ, con disparo. Aquí está? tu nombre, no. le damos la institución. Y toque baile. Ahora ahí. Es... Por ahí se está meneando la ruleta. Jorge A. González Montañez Jorge A. González Montañez ¿Dónde está? Viene por ahí, viene por ahí. Queda una más. Por ahí viene Jorge para saludar a Populoso. Oh, hey, hey, hey. <laughs> una foto, una foto, una foto. Otra, otra vez la ruleta y tenemos la última tarjeta de visa de 100 dólares. Vamos a ver. Tu nombre aquí, por favor. El próximo. Ajá, sí. Aquí nombre. Letra de monte. ¡Qué linda música para que baile! Populoso, baila, Populoso, baila, Populoso. ¡Ey! ¿Qué, qué tal si esto? Si está en Zoom, puede decir presente o activar su micrófono. Ok, si no está presente, volvemos a mover la baila ruleta. Populoso, baila, Populoso. Sí, perfecto, gracias. ¿No? De momento el vals del quinceañero. ¡Ey! Ahí empezó. Así que la próxima. Kinaisha Cancela Espinosa Kinaisha Cancela Espinosa Kinaisha la una Kinaisha las dos por si está en Zoom Kinaisha eres tú. ¡Guiraycha a la trece! ¡Fue Guiraycha! la otra! Y el próximo ganador, ¡Yanet Torres! ¡Yanet Torres a la una! Este es fácil, es su nombre. Usted se sabe su nombre, ¿no? No tiene que buscar número. Estará conectada. Janet Torre a la una, que tengo hambre. Janet Torre a las dos. A las tres se fue Janet, se fue Janet. Sabrá Dios y dejó el zoom prendido y se fue a bañar o algo. Qué pena. Vamos acá, vamos acá. No se vaya que todavía quedan premio. Ahí va, ahí va, ahí va. Marín, Feliciano Rodríguez, Liz Marín, Marín a la una. Lismaría a las dos. Siéntate, Nene, que me confunde. No está conectada. ¿Y para dónde cogió Jubelki? ¡Lin María las dos! Mira, Populoso está desesperado. ¡Lin María a las tres! ¡Se fue, Lin ¡No hay en París! ¡Mérégalo, médégalo, Los que están en Zoom pendiente. Si usted está en Zoom, por favor, no se vaya. Todo no, el si nada, que entró al enlace y sometió la información, su nombre está ahí. Vicente M. Ortiz de... Rodríguez. Se fue. Presente, presente. Estoy aquí. Vicente a la una. Vicente a la dos. Ah, Vicente ahí conectado, mira. ¡Oh! Eh. Estoy bien. Ay, Ay, qué bueno. Ella está por sus. Ay, qué bueno. Licenciado Ortiz, de qué institución el De qué institución Liceo. Ana G. Méndez. Ana G. Méndez fue aplauso. ¡qué bueno, Liceo, Por favor, la, Seguimos con 25 dólares. Entonces, si quieres ir con ah, nosotros, va a aprovechar de otra. Sí, ok, ok. okay. Populoso, ¿Cuánto tienen hambre te aquí hoy? Tiempo. Populoso también tiene hambre, yo tengo hambre, pero hoy tengo aquí un certificado. Está bien, mi amor, cálmate. Un certificado de 25 dólares de chilis. 25 dólares, ¿quién va aquí? Yamil. Aquí tiene 25 dólares. ¿De qué institución? Dale un abrazo. ¿De qué institución? que está bailando, espérate. ¿De qué institución? Es de irme si te metes para la foto. Tenemos otro más. Muy bien, vamos al próximo. Okay. Vamos con otro más de chili. de 25 ¿Otro de, chili dólares? de $25, dólares, otro de chili. Felicidades ¿Eh? Dami. Saludos a la gente linda de Arecibo, Inter Arecibo, ¿dónde está? ¿Quién es el próximo? Zulaima Valle. Zulaima. Izquierdo, Zulaim. Zulaima. Zulaima, Zulaima. ¡Quiere! Zulaima nos va a llevar a Chile. Fuerte el aplauso. Para Zulaima va a llevar a todo el corillo a Chile cuando salgamos de aquí. bien! <laughs> Ya, ah, métanle que tenemos hambre, la comida ya está lista, pero creo que no se quieren ir, ¿verdad? Porque hay más premios. Hay comida, hay comida. Así que, Zulaima, seguimos con otro más. La ruleta otra vez, por favor. Hay otro más de Chile, hay otro más de Chile de 25. Viene, que vamos para Chile, viene, que vamos para Chile. Interpersa, ay, qué bueno. Ah. Era Guadilla, valió la pena. Valeria sanecerse. Piñeiro Osorio, Valeria Piñeiro Osorio. A la una, Valeria. Espérate, a ver si está en el chat. Ay, dijo, espérate. Ay, este, qué char... este, Valeria, Hola. le estoy poniendo tu nombre. Valeria, adiós, es a este, perdón. Otro. otro más, bueno, otro bien. más. Seguimos con la ruleta, seguimos con la ruleta. Piñeiro Valeria, ¿de qué institución? Pónmelo en el chat. Valeria Piñero. Eso me dio un déjà vu de momento, ¿verdad? Valeria, ¿de qué institución? Pónmelo en el chat, por favor. Ok, Inter. Ah, mírate, Inter Payamón. Payamón. Inter Payamón. Mira. Próximo, próximo, próximo. ¿Cuánto quiere ir para Chile? Viene, 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 viene. Ay, me encanta populoso. Vamos a ver si están en el chat. Digo, en Zoom. Sanet Marí Guzmán Vicente. Sanet a la una. Está presente. Sanet, ¿de qué institución? Dame. ¿Está presente? Ajá, sí. Ah, okay. En el Zoom. Gracias, Sanet. Colegio Universitario de San Juan, Sanet. Universidad de Colegio Universitario. Sanet Marí. Ya. Yeah. Seguimos con Chini, seguimos con Chini, vamos a la ruleta nuevamente. Sorry, pero ellos también participaron, estuvieron en su casa o no sé dónde conectados. Sane ya se fue y vamos con otro. Sane. Otaño, este es ¿está aquí López? Está aquí. Muy bien. Por fin alguien de Arecibo, ¿verdad? ¿Ya? ¡Eso! Ay, ¡Qué bueno, bendito! Entonces de Arecibo. Seguimos bien, con bien. la ruleta para meterle rápido. Con calma, mi amor, sí, que, que no se te va a ir el populoso, con calma. Se este vaya va a caer de boca, imagínate. Ella es Inter, Arecibo. inter Arecibo. Ok, ahora vamos con 40. gente TV. 30, eh, bueno y ahora vamos a cambiar de restaurante y vamos ¿Qué ahora es? a Romanos Ay, qué Macaroni es? Grill. Lisa M. Aponte Reyes. Lisa, ¿de qué institución, Lisa? ¿De qué institución? Nook Ponce. Ah, qué bien. <laughs> nook Ponce, que hay un buen grupo de Nook, muchas gracias y de Colombia también. Excelente, tenemos Oxido. otro más de Romano. Esto no acaba, esto no acaba. Romano va va para Grimm, 30 dólares. Además de cachetear el pancito, podemos comer algo más con esto, ¿eh? Verónica Patricia Feliciano Hernández. Verónica. Verónica, si estás en Zoom. Verónica, si estás en Zoom. Verónica, si estás aquí. Verónica, déjanos saber... Qué lástima que no estaba presente. Ay, bendito. Aquí Ay, bendito. hay una que no estaba presente y ganó algo. ¿ves? No se pueden desconectar, bendito pues si Camilla. Lo no lamentamos. Yo como la que a se ver, fue. quédate ahí, a ver si entonces. Como bueno, la que se que fue, no aquí, qué pena. Dale otro, dale otro. Verónica Patricia, ¿está? No. dale otra vez las reg la reglas son las reglas UPR <laughs> estamos ready estamos ready pendiente pendiente Ok por dónde vamos quién es vamos a ver Tiarangelis Romero Tiarangelis Romero Torres vamos a ver si está en zoom Tiarangelis Romero Torres 30 dólares, romanos, macaroni. No eres tú. Te vi que te paraste y me asusté. No. A la una. A las dos. Y a las tres. No. Seguimos otra vez. Otra vez vené en la ruleta. Y remuevanlo. No, el que no esté se remueve. Para Vamos. evitar volver. Muy bien, muy bien. Ok, seguimos. Nos quedan dos más de macarrón. Yeah. De 30. <laughs> ok, Yodalis. Yodalis Sayas, vamos. Yodalis, ¿estás? Ah, en una llamada. Ay, ah, Por todo, para venir a buscar su premio. Sí. ¿Qué? Yodalis Sallas. ¿Qué? Ah, ok. ¿De, de qué institución? ¿Qué, que ganaste otra vez. Ganó otra vez. Inter barra. Inter barra. Porque no se acordó, yo ni me acordaba. Wow, qué memoria, populoso. Intel Barranquita, valió la pena amanecerse. Ándale, para acá. Me voy a a ok, comer, ruleta que... otra vez, por favor, ruleta. Estamos gozando. Ahora este el es el. último. está gozando el populoso. No va a ser tu banco. Mira para allá, mira para allá, mira ese populoso, mira. Delia Pérez. Delia Pérez. ¿Dónde está Delia? Belia? Delia, estás en Zoom, puedes decir presente o activar tu micrófono. Delia. Telia a la una. Delia, a las dos. A las dos, a las tres, Se que hace fue. hambre. Se fue con los panchos. Eh, remueve otra vez, ruleta. José Monserrate, José Monserrate. Ay, estoy... ay, por fin. Ah, está, mira, yo lo escribí por fe. Monserrate. ¿De qué institución? Si viene de, de allá. Interadhesivo, ¿verdad? Inter no. No, ay, perdón. Ay, perdón. Es que como estáis sentados con No era de interadhesivo. Inter ah, que lo adoptan, dice. <laughs> ah, que está con ese corillo, <laughs> exacto. Ese corillo, ok, ¿y de dónde? Mírate. ¿De dónde eres? Colegio ah. Universitario. Ah. Fuerte el aplauso. Colegio Universitario. De... Ok, ahora... Por primera vez, vamos a poner la ruleta otra vez. Caribbean Cinemas, que sabemos que son, eh, que a, nos, a todos nos gusta, nos donó cinco sets de pases para dos personas de sus salas VIP. Pueden usarla en las salas VIP eh, y también en Popular Center o en, eh, en Miramar. Así que la primera ruleta. No, la primera ruleta. Mira, eso no es cualquier sala, eso no es cualquier cosa, eso no es... Hay... ¿Tú sabes? Vamos a ver, vamos a decir VIP, a saludar a Titi, Brian Toro González, Brian Toro González, a una, para a VIP. Aquí están los vales. ¿Quién, quién es Skip? ¿Quién es? Ah, ¿Es, que, es, él? Quesalten, quesalten. ¿Es él o ¿Eres no? No, pues, no, no eres tú? No. ¿No eres tú? Ok, espérate, no hay nadie aquí. No. Ok. próximo. Pues vamos al otro, próximo vamos al otro. Hace hambre? Ríos Calán, Virginia. Arecibo. Arecibo en la casa. Gracias a la gente linda que estuvieron cubriendo el evento, la gente linda de Inter TV. Ok, en lo que sube Virginia hasta aquí. Pues movemos la ruleta nuevamente. Virginia Ríos. Virginia, ¿eres estudiante? Sí. Oh, ok, muy bien. Sí. Tengo que preguntar porque estos premios son para los estudiantes. Ríos, ok. Digo, es que no te veo bien, pero. Ah, no, si sí es estudiante. Está incluso cantando. Eh, para, mira, está tocada, ya, Montalvo, para Montalvo. 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 Por ahí, por ahí. ¿De qué institución? Los compañeros, por favor, ayúdenme. Este, qué lindo. No entendí. ¿Está? Ok, está. ¿De, ¿sí okay, está... ¿De Ay, dónde? Dios, ¿De dónde? ¡Inde la guadilla! La gente linda, ¿dónde la guadilla? Próximo en la ruleta. El próximo. De esa taquilla como que más grande, ¿verdad? Eso. El... Elaya Rodríguez Cantos. Elaya Rodríguez Cantos elaya Elías elaya está conectado no está en el zoom que diga presente en el chat o active su la micrófono una. a las dos a las tres yeah. Me perdió la taquilla next vamos al otro Próximo, paren la ruleta, Jared. Jared Rodríguez. Rodríguez López. Jared está por ahí. Si estás en el Zoom, Jared. Jared a la una, Jared a las dos. No, no está se en el fue. Zoom. Una, dos y tres. Volvemos, no se vayan que todavía tenemos más regalos. Y hay comida. Y la comida, esperemos que no se nos enfríe, pero me imagino que no les molesta, ¿verdad? Porque los regalos están bien chéveres. Terry Burgos. Terry Burgos, Terry Burgos. Eso, Terry, ¿dónde estás? Seguimos con la ruleta en lo que sale otro nombre. Adiós, en lo que Terry llega a buscar su. ¿Burgos, Terry, de dónde? ¿Qué dijo? Ah, no tampoco entendí, pero sí, es una universidad muy buena. Natalie Baez. Natalie, ¿estás aquí o en el chat? Ah, ¿de el de ¿Natalie? ¿Natalie? Sí, ah, ok, gracias ¿Nathalie? ¿Natalie Baez Torres? ¿Natalie? ¿Natalie a la una? No ¿Natalie a las dos? No, se fue con los Se fue Natalie, pues bueno, vamos ahora a la próxima Volvemos La ruleta Quedan dos set más Aquí están las instrucciones de cómo usar los boletos. Enilca Quiñones Santana. Eso, Enilca está aquí. ¿Dónde están? ¿Por qué grita? Ay, qué bueno. Eso, Quiñones, muy bien. Te adhesivo. Enilca Quiñones, seguimos con los últimos boletos, por favor, la ruleta. Te, la te adhesivo. Adhesivo, <laughs> Ay, ah, Dios mío, allá en Mira, Plaza del Atlántico. Lamento informarle que son más que dos boletos, así que sueltenlo. Noel, gracias. ¿Y, wellness, y el próximo? No, no, no. Noelian, ¿verdad? Que es Miranda. Noelian. ¿Lo loves, sí. Sí. Sí, Lilia, ya, ay, Dios mío, ese nombre, espérate, no me lo quite! Lilia. Noelian. Un abrazo a Populoso, Noelian. ¿De dónde es? Ok, ahora vamos... Eh, y Sari, quita la ruta la, 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 para la proyección, porque ahora vamos con los que están aquí, ¿ok? Pues ¡Eso es! ¡Fuerte el aplauso! Sí. Okay. Gracias a los de Zoom. Sí. Oye, okay. saquen los boletos otra vez. Los boletos, los boletos, los boletos, los boletos. Busque su boleto, asegúrese de que entienda bien su número. Eh, los premios que tenemos ahora son pre, eh, cortesía de la Universidad Interamericana, son unos tres sillas, eh, un bulto que trae una. una con un vaso térmico. Ok, técnico. un bulto con vaso, ah, tres ah, sillas, bulto y vaso térmico. Exacto, no sé oh. si silla Ok, vamos a buscar la silla un momentito. 311, 311, 311, 311, 311, 311. ¿Qué pasó? ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡Va para el baño! Fuerte el aplauso! Nombre? Ah, por, ahí no, viene, por ahí viene Vamos no ¿Va a buscar otro. Ajá, sí. Sí, esto tenemos que. Sí. Sí. Próximo número. ¿Están pendientes? El nombre este que pase por aquí. Que yo digo que a veces la gente busca por la no, puerta cama. Bultito, bultito, bultito de la Intel. Bultito viendo que le dio el stroke. Por aquí, por favor, bueno. para el nombre. Pero 374, 374. Leira. 374, 374. Felicidades. 374. A la una. 374. Ah, ya dijeron que no está, ok, pues ni modo. Pena, la lamentamos. Triste por demás. 361, 361, 361, 361. 361, 361 361 a la tuna se fue también el 361. no está espérate mira que esta vez vine preparada con tapa oh, para que no se caiga no wow. se caiga ahí está vieron nos para que ve ay ya estaba ups ¿Sí hacer más joyos, mi amor? está bien hay otra silla más eh, ok, otra más eh, Dayan traernos otro set de silla y bulto de la inter Espérate, que está el último. Y más. tenemos otro número más. 240-240-240-240. Acá, por favor, 240-240. Qué bueno, ellos se alegran tanto. Te adhesivo también. Eso es de la última. No, mira cómo la niegan, bendito. Ahora continuamos. Es adoptado, es adoptado. Continuamos con unos premios que nos trajo cámara Mundi, que a los que pasaron por el registro vieron su mesa. Ellos trajeron varios premios. Comenzamos con unos bultos maletín para sus computadoras. Es tremendo. 193. 193 193. 193. 193. A la una. A la dos. ¡Se fue! Con el bultito térmico se fue. El 3-1-6-316. Perdón, 3-1-6. 3-1-6. ¡Viene, viene! Qué, ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Tenemos dos bultos paletín muy bellos, así que. Sí, claro. Ahí está. Foto, Al foto, foto, medio, foto. el nombre tuyo. Foto sí. para el informe. Ella tiene Inter Guayama. Sí. Guayama. ¿Y nombre? Neyshali, ¿qué? Inter -Guayama. 494. 494. 494. 494 a la una. Ok. Se fue. 494 la dos. Nos vamos con otro más.

Ah, espérate. Ah, estos, si no están despiertos, ya no están se van con los panchos. Ok. Yo, como que Eso, no ok. Ahora vamos con discos duros de un terabyte. Cortesía de Cámara Mundi. Otra vez. Este, el primer disco duro. Dame tu nombre cuando acabe. Va para. El 365. 365-365. cinco, 365. trescientos sesenta y cinco. En Inca, ¿de dónde? Ay, mira qué bueno, así mismo. Así se reacciona, mi amor, aprendan, aprendan. Tenemos otro disco duro de un terabyte también. ¿Cuántos son cinco? Dos, cinco, siete, dos, cinco, siete, doscientos cincuenta siete. perfecto. Sí, y después va 257, a pero otra vez... Okay. Dios mío, que me 257... Pues que digas, por ahí va, por ahí va. No, yo espero... No, Este es el nombre que pasa por para... ahí. Tenemos cuatro, cuántos, okay. tres más, tres discos duros más. 195, 195. Este, de los... ¡Bravo! ¡Ay, Dios mío! Pero... ¡Bravo, bravo! Gracias. ¡Bravo! Ya, ya, gracias. Vete. Abraza populoso, abraza populoso. Así se reacciona, aprenda, Ok, otro disco duro. Mi espera, madre! Que el gimnasta del colegio... De... ¿De dónde eres, muñeco? De la Academia Intermedio. ¡De la Academia y 476, 476. ¡Felicidades, chicos! Aquí, eres tú. ¡Eso, otro más! ¿Cuánto nos queda? Ahí sí. Es es queda un disco duro y nos volvemos a la ruleta. Y Sari, ve poniendo la ruleta nuevamente. Hay que darle oportunidad a los de Zoom. Los de Zoom no se nos vayan, que tenemos más premios también Ay, para todos. 278, 278, 278. ¡Ey! El certificado de Plaza la de las Americanas. Volvemos a la ruleta. Oh, este. sí. uno? Uno, no, no, sí. Ah, queda uno, queda uno, queda uno, queda uno. 323. 323. 3-2-3. Coge, coge. Ay, qué bueno. Mira, está hasta llorando. Cuidado, no te caigas, mi amor, tranquilo. Por poco se va de boca allí. El... Ya, ya, Ese... ya. Ahora vamos para la ruleta. Verónica de. Verónica de Fillo Ahora los premios son. ¿Qué pasó? ¿Se ganó algo? Ok, estos premios son cortesía. 50 dólares para Plaza las Américas. Te vayas de compra. Siguiendo, siguiendo las instrucciones. Alanta, y tenemos la también América. uno para Verónica. Verónica, ¿estás en Zoom o estás aquí? ¿Dónde está Verónica de Filó? Tenemos cuatro ¿Qué? más. Verónica, la una. Verónica, la dos. Si estás en Zoom, di presente. Bueno, se fue. Isari, otro, please. Aquí otro certificado, mira. ¡Eso! ¡Está allí! ¡Wow! Un saludito a la amiga que celebró más que ella, ¿verdad? Así que felicidades. Los que están en la ruleta, les recuerdo, son los que sometieron su información. En el enlace que se puso en el Zoom para el certificado y para el sorteo. Así que, si su nombre está ahí, lo sometió, puede participar. Próximo, si no, ya no se puede. Felicidades. ¿De qué institución? Academia Interamericana Metro, aquí también. Margarita del Valle Rodríguez. Margarita, estás en Zoom o estás aquí con nosotros, Margarita? Margarita Margaret. Margarita tan populoso. Cantó. Margarita a la una. Margarita a las dos. Nos ¿Lo? vamos con otro. Otra vez. Otro más. Remover y otra vez la ruleta. Aquí en Jamie Santiago Montalvo. Jamie Santiago Montalvo. Jamie Jamie está en Zoom Se <laughs> <laughs> sí, fue, sí fue, escucha Populos. próximo, próximo, mueve la ruleta ahí, ahí Vamos al próximo Vamos al Luis Quiñones Serrano Luis Quiñones ¿Dónde está Luis? Mira, Populoso está llamando a Luis Luis Bueno, hay varios Luis, pero tiene que ser Quiñones, Luis Quiñones y Serrano enano. ¿No? Seguimos, seguimos Próximo, Isari Tori, tengo que gritar porque es que donde ya está no se oye mucho nos quedan tres de cincuenta y seguimos. ¿Gualdemar? ¿Gualdemar? Fantausi García. ¿Gualdemar, si ¿sí estás? ¿Gualde, Gualde, Gualde? dónde está Walde ¿Hay alguien? ¿Está aquí? ¿No está en Zoom? No, ¿Seguimos? no está en Zoom. No. En Zoom no veo. En el chat no veo tampoco que esté. Volvemos. La ruleta. Anthony Marrero Sáez. Anthony Marrero Sáez. Muy Seguimos con la ruleta. Anthony Marrero. Anthony. ¿Quién es él? Anthony, la tiene Populoso. Ah, o sea, Mira, Anthony, bueno. que contento con Populoso. ¿De dónde? Interbarranquita. Excelente. Sí. Barranquita. Barranquita. Próximo eh, es. Doeli Santiago. Doeli Santiago. Doeli verde, Doeli. Ella está bien contenta. Otro más. Dale al próximo. Seguimos al próximo. Doreli, decía, era. Toma. Aquí está el premio, Doreli. ¿Estás de Doreli. Popu, Popu. Popu. Gracias, Doreli topu. es de. Ah. ¿De dónde eres, Doreli? <laughs> Alexandra García Amador. ¿Por? Alexandra. La Alexandra Laguna. Alexandra, las dos. Dorelli es de Colegio Universitario de San Juan. Felicidades, Dorel. Felicidades. Alexandra. García Amador. ¡Eso! Este. Eh. Eh. ¡Eh! ¿Se quedó? ¿Esas que vienen ganaron? No. Ok. Te, nos quedan dos. Julissa Santana. Julisa Santana. ¿Está? ¿Está? Muy bien. Premio. Julisa. Y, sí, y hay... Sari, sigue con la próxima, por favor. Volvemos a la ruleta. Julisa. ¿De dónde eres, Julissa? ¿Es oh, se cayó? Mira, no me jodan los cables. mira <laughs> Mirabel. Dashielis Rosario Díaz. Dachelis muy bien, felicidades Dasheli a la una Dasheli está aquí está aquí presente Dasheli ah, te, hey, te lo guardamos por correo nos envías tu dirección postal para enviártelo Daxeli, de qué institución Daxeli, dime de dónde Dasheli ahora seguimos con ahora seguimos con tres certificados más de macarroni de 30 dólares eh hey, macarroni! digo, dónde están Míralos ahí. No, aquí sí. hay uno. Perdóname. Uno, no. Uno de 32 y, y de Chile, discúlpeme. Okay. Adelante. Vamos a de Romano Macaroni. Espera, te van a poner el nombre de Dachiel. A este. Seguimos con la rutera. Dash. Yesenia Martínez Rijo, Yesenia Martínez. Yesenia Martínez Rijo. Ah, que está ahí presente, que está presente. Okay. Yesenia. ¿De dónde, Yesenia? ¿De qué universidad? Ya mismo dice. Espérate, que estoy guardando aquí los que ya se ganaron. ¿Llegó? Colegio yesenia, Universitario yesenia, de San Juan. próximo? ¿Al próximo? Ah, okay, próximo. Vamos al próximo. Yesenia Martínez era. ¿Sí? Rijo. Ah, Rijo. Yesenia Rijo. Yesenia Martínez Rijo. Ah, ok, Martín. Martínez, okay, Diego pones... Espino Ábrego Aquí tengo los que se van por correo. Diego Espino <laughs> Diego, el de Diego es de Chiris. El de Diego es de Chiris. Diego de, Macán, eh, Diego de Bayama, Chile. Diego desde Panamá. Próximo, próximo, próximo. Tenemos otro de Chile. De otro más de Chile. Chile. Ay, ah, yo quiero Chile. ¿Qué? Sí, tú también, papuloso. Quiero... Tú, 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 vamos para Chile. ¿Quién viene? Yarivar <laughs> Ortiz, señor Toma aquí, mi amor. Ortiz ¿Quién es? Jerimar Ortiz Gómez. No, da Shelly, me lo envías por email porque el chat no, no lo. Ahí ya puso todo allí, mira para allá. ¿Estás en Zoom o está aquí, Jenny Mar Mira, no se nos vayan que hay almuerzo o pueden ir ya al Zoom que ya el almuerzo está. No se nos vayan que hay más premios. Ya, tenemos estadías de hotel y otros premios más. Eh, Estadías de Hotel, está bien, te hago que se vaya para quedarme yo con el hotel. Ok. ¿Quién es? ya Mar ya Jenny a la una, Jenny a las dos, nos vamos. Otro. Está bien, si se van, nos quedamos nosotros en el hotel. Nos quedamos con los premios. Nos vamos, los que nos quedamos, nos vamos para los hotel nivel Next pueden ir al a... es que se los están llevando bendito Eso son... miren hay almuerzo pasen por el zoom los que se están llevando por favor que no se quede el almuerzo vamos al próximo este bendito lamento que Ajá. próximo isari próximo, Isar, próximo y Leida Minier Ramírez. Leida Minier. Anda, se fueron todos. Leida Minier. No sé. Leida Minier, ¿está por ahí? Vamos al próximo, vamos al próximo. ¿Ya está? Está aquí, está aquí. Ah, ok, muy bien. Ok. <laughs> Doremi Velázquez Rodríguez, Velázquez Rodríguez, Doremi Velázquez Rodríguez. Doremi Velázquez, Doremi Velázquez. A la una, a la dos, vamos al próximo. Quina Rivera, Quina Rivera. ¡Eso! Ya pensé. de Cinco adoptada. Ah, no, no es de Arecibo. Okay. Seguimos. Tenemos otro más de Chivis de veinticinco. Y terminamos con la ruleta y seguimos con los de aquí, así que no se vayan. Ay, mi madre. Ay, mi madre. Alondra, Pacheco corredoira. Alondra, Pacheco, corredor, corredoira. Hay varias alondras aquí. Alondra. Chili. ¿A Alondra de dónde? Intermetro, Alondra. Ok. Alondra. Ok. Estadía de tres días y dos noches. Oh, miren esto, mi gente. Un este día de tres días y dos noches en Aloft Hotel. Esto no es cualquier hotel, mi amor. Esto no es cualquiera. Eso tiene aire acondicionado y todo. 3, 9, 3. 3, 9, 3. 3, 9, 3. Mira, tienen que estar despiertos porque si no. 3, 3, 3. 3, 3. A ver, María, ese nombre está listo. ¡Ay, oh. no. Ay qué bueno! ¡Esto! ¡Nombre! ¡Nombre! Animario. ¿dónde? ¿de Nunco ¿de nu con dónde? Sí, sí, sí. De un once, mira eso allá al lado tuyo. Mira, mira qué chévere. Qué ¿qué? Bueno, no, no, el Alof está va. en el distrito T-Mobile. Bueno, si se va, ya saben que nos queda para nosotros. Albert, en el, Ay, el Ay, el Alof, <laughs> en el distrito T-Mobile. El Alof, en el distrito al frente del centro Ay, de convenciones. Ahora tenemos dos pases para disfrutar de la piscina del hotel Sheraton y casino en el distrito qué del centro hombre, de convenciones. Ah, piscina, ¡Piscina! ¡Agua con cloro! 332, 332. Siempre y cuando lo encuentre. 332 Va para la piscina populoso también. Va para la piscina. Y el premio. Y el premio, el premio, el premio. Chubelki. Quédate aquí, va a la foto, vaya para la foto primero. Mi amor me buscas en el almuerzo porque no lo encuentro ah. es que ese pase es bien chiquito me busca cuál es tu nombre Pedata? apuntarlo ay Dios mío qué papelón, este, qué papelón. está está ay, pero no, en lo que Rubén y este que tenía traje de baño verdad tenía traje de baño popolocía tenía traje de baño mira para allá qué cosa hermosa okay, no te vas vamos acá la... no, Ok, pues me busca Ok, vamos <laughs> así o va más fuerte Ah, es populoso, yo creo que era mí. 451, 451, 451. Ok. Y no este vamos para premio. la piscina. No, no, esa no es piscina, Pelón. No, ¿ese es para qué? No, no, esa no es piscina, ¿qué es? Es eh, artículos de Microsoft que son unas neveras que contienen una gorra y un vaso bien lindo, pues vale. un vaso técnico. Dayan, si me traes eso, por favor. No, hombre, papi. ¿La nevera de Microsoft? Ahí están. Eh, mira, tu premio ahí. ¿Y tu nombre? ¿Cuándo es? ¿De dónde es? Oh, yeah. Ok, pues allí, por favor, para la va, cosa, para, Emanuel y DP. Tenemos eh, dos más, Emanuel y Dippy. Eh, ¿Número? Otro de los puntitos. El 320, 320. 3-2-0, 3 veinte no está, ¿verdad? Se fue. Y como tú sabes que no está, ¿verdad? Porque ya saben. Sí, esto me preocupa. Esto hay una. Están aquí confabulados. Dos cinco dos doscientos cincuenta y dos dos cinco dos Eh, ahí viene una. Ok, tenemos otro bulto más. Número. Que falte la comida. Sí, sí, que sí. Sí, que no, podéis repartir la comida, que es estoy que es en esta sí. llamada. 328, 238, perdón. 238. 238. ¿Quién está aquí en el mando? Anita. Estaba allá ahí, estaba preguntando. Sí, no, ya, ya. 238. ¿No está el 238? ¿Cómo? Paola Chávez. Paola Chávez de qué 339. 339. Ay, qué bien. A la 339. 339. El último bulto de Microsoft. Eh, bueno, es no un bulto, es una nevera, actually. 474. Ah, ¿Quién es? 474. ¿El? ¿El o no? No, no. Mira allí, hay una chica. Ahí viene, ahí viene. Adhesivo. ¡Hey, hey, hey. Okay. ahora vamos a tener un sorteo de dos discos duros de 5 terabytes. De nuestro miembro corporativo, Puerto Rico Top Level Domain, que vieron su bane. Y para esto vamos a tener a Pablo Rodríguez que nos acompaña y va a hacer un breve anuncio, así que y va a hacer el sorteo también. Pablo. Saludos a todos y buenas, y buenas tardes. Eh, este es un gran placer y un privilegio para nosotros presentar el curso. En la próxima, el próximo año nosotros vamos a tener una conferencia aquí en Puerto Rico de carácter global e internacional, en el que tendremos la oportunidad de auspiciar estudiantes universitarios de 18 a 30 años, donde se le van a cubrir todos los gastos de hotel, también de dietas, eh, y van a tener la oportunidad de participar en esta conferencia. Todos estos detalles van a estar a través de heads y estaremos en el futuro muy cercano compartiendo esta información. Por ahora nos vamos a encargar de eh, vamos a sortear este disco duro de 5 terabytes para todos ustedes. Así que, ¿cuál es el tuyo? Déjame ver. Los Cuatro, uno, ocho. Cuatro, uno, ocho. ¿Qué fue? Saca otro. Ah, qué pena. Buen provecho para Yamil. Buen provecho. Qué pena por Yamil. El <ríe> próximo. Cuatro, cero, ocho. Mírala aquí. Y saca el otro número si quieres también. De una vez patea te en la foto con la dos. El otro para el próximo. El otro disco duro que tenemos disponible es el amiguito, el cuatro cero siete. Mira. Ok, vayan para allá para Yo Quiero un abrazo populoso. Quiero un abrazo no populoso también, oye, a todo el mundo. Ok, ahora seguimos. Gracias Pablo por ese super regalo y por el anuncio. Así que vamos a estar anunciando ese evento para que se puedan beneficiar. Ahora vamos a cerrar el sorteo con tres certificados de regalo. Y estos son eh, eh, los pases para la piscina que les prometo que van a aparecer. Y, el, y también dos estadías de hotel. Así que el primero, que es el pase de piscina Sheraton del Convention Center. 484, 484. 484. 484. Ay, qué bueno. ¿Y dónde está el otro? Me falta otro premio. Apareció el otro es Estadía del tap Tapestri Y el próximo es para el Tapestri by Hilton Condado Power El otro es dos, tres días y dos noches, que esto fue gracias Ariel que nos ayudó a conseguirlo para el Tapestri es. by Hilton, Condado Pau y Esto está en el área de condado, definitivamente. Ah, el tuyo me buscan el almuerzo. ¿Cuál es el? Búscalo en el almuerzo. Sí, que el almuerzo. Porque no tengo los setos no, allí en el Zoom. Tienes que buscar el, en el sí. uh -huh. Miguel Rosario cuatro cuatro nueve cuatro cuatro nueve me busca para buscarte los dos cuatro cuatro nueve viene por ahí no ah no tres cero siete tres cero siete Falta petri tres cero siete cuatro cinco tres 453 453, eres tú. Ah, qué bueno. Espérate, eres tú el que va a dejar la cartera ahí. Bueno. Fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso. Anda, Anda. Una, unos micrófonos de cámara mundi que no se Mira pueden esta. quedar. Así que vamos a menear bien. 299. 299. Para el micrófono. 299. Me siento como el día de Reyes en la cancha del municipio. Aquí estamos. pero aquí. No, no, no. no, 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 no los Falta llegamos. uno. El último, que es una estadía. De tres días y dos noches para el Hotel Condado Plaza en Condado. Ah, ah espérate, perdón. 217. 217. Para el micrófono. La está perdida, 217. 288. 288. No. tres cinco cinco eso tres cinco cinco por ahí viene bien pompeado. se lo ganó un abrazo para populoso abrazo abrazo oh. ah okay ¿Y el nombre hotel. el hotel que eso se me Ah, okay. Y ahora vamos. Una sí, claro. estadía, tres días y dos noches. ¿verdad? Ajá. En el condado Plaza Hotel. En el condado. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3 21. ¿Dónde está? Dónde 2, 1, 3. 2, 1, 3. Ok, ¿es ella que viene o...? ¡Eres tú! Oh, okay. Viene? Hey. okay, pues ahora, felicidades cerramos. En lo que llega la chica, para tomarle la foto, eh, Albert cerrará y saben que el almuerzo, Albert da las Muy instrucciones, está ya listo. Adiós. Ahí está Populoso cantando. Bueno... A nombre de GE le damos las la gracias por su asistencia. Esperamos que el evento haya sido sagrado. Recuerden contestar la evaluación usando el QR code de su Name Badge. Los participantes virtuales accedan al enlace en el chat con el código QR. Los esperamos en los próximos eventos que se anunciarán en las redes sociales. En nuestro web eh, GES.org, recuerden que solo tienen para registrarse para participar. Los participantes del teatro, les invitamos a pasar al Zoom, porque allí tenemos un rico almuerzo. Cortesía de nuestros oficiadores. Y les deseamos a todos buen provecho. Así que para llegar al...